Bona tarda a tots i totes. Moltes gràcies per venir amb aquesta pluja. No feia un dia que convidés gaire a la participació. Moltes gràcies per tots els veïns i veïnes que han volgut apropar-se a aquest Consell de Barri del Carmel, el tercer, que fem en aquest mandat. Com sabeu, ara us explicaré una mica quins són els temes que parlarem avui, ¿vale? Una mica els temes, diguem, de discussió col·lectiva de més importància, no? Aquí al barri. Com sabeu, per si no us han dit abans, us he agraït que vinguéssiu, tot i la pluja, que avui no era dia gaire bo per participar, així que moltes gràcies per estar aquí. Avui en el Consell de Barri tenim diversos punts, ¿vale? Una mica punts monogràfics que la Comissió de Seguiment doncs, ha decidit que són els més importants per parlar-ne. ¿Vale? Com sabeu, els Consells de Barri intentem explicar o intentem portar a debat els temes que creiem que afecten més a tot el barri, dels que ens han arribat més demandes, dels que més la gent ens interpel·la, no? Els temes pels que més ens demanen, no? el districte, i aquesta és la idea amb la que treballa la Comissió de Seguiment. No som l'Ajuntament els que diem, o sigui, diem de què s'ha de parlar en un Consell de Barri, sinó que són les entitats que participen en la Comissió de Seguiment les que trien quins són els temes prioritaris dels quals s'ha de parlar, no? I a part, al final, com sabeu, al final de tot, quan s'acaben tots aquests temes, doncs hi ha un torn de paraula obert, que ja us heu anat apuntant per escrit, on podeu expressar i preguntar totes aquelles altres qüestions que no hagin sortit als punts inicials que estarem tractant avui. Us explico una mica quins són aquests temes. ¿Vale? En primer lloc, parlarem una mica, en un punt així una mica general, de totes les actuacions que s'han fet al barri del Carmel des de l'últim Consell de Barri, perquè sapigueu una mica què és el que s'ha estat treballant, les petites coses del dia a dia que fem des del districte, petites i no tan petites, i una mica amb unes altres que poden venir en els propers mesos, abans que se celebri el proper Consell de Barri, bàsicament perquè no us agafin per sorpresa, no? I sapigueu que aquestes coses doncs, han de venir encara. Això ens ho explicarà el gerent, Diego Vicente, que ens acompanya. Una mica és això, seguiment també dels temes que heu preguntat a l'anterior Consell, de les actuacions que ha fet l'Ajuntament durant aquest període al barri i del que ha de venir. A part del gerent, també ens acompanya el nostre conseller tècnic, el Pau González, que ja el coneixeu, el vicepresident del Consell, el Frank, que també el coneixeu, el teniu doncs, molt vist i el coneixeu molt, i a qui potser no coneixeu tant és a l'Helena, que és la nova consellera del barri del Carmel i a la que li donem la benvinguda. ¿Vale? Doncs bé, comencem, si us sembla, per aquest tema, ¿vale? d'actuacions generals, i després hi ha dos temes que la Comissió de Seguiment va marcar. Un, molt conegut per tots vosaltres, la presentació de la proposta del casal de barri de Llobregós 107, de l'edifici que s'adequarà com a casal de barri, un tema que ha sortit a moltíssims consells i del qual hem rebut doncs, moltíssimes interpel·lacions. Aquest tema el presentaran els propis veïns. I després, el segon tema que la Comissió de Seguiment va marcar com a prioritari, també per parlar-ne entre tots de forma col·lectiva, són les actuacions que s'han venit fent per la millora de la convivència a les places del districte, concretament a les places del Carmel. També és un tema doncs, força recurrent als consells i un tema del que ens demanen parlar-ne. I al final de tot, després d'aquest tema de convivència a les places, doncs, tindrem el torn obert de paraula, com us deia. Doncs bé, si us sembla, comencem per aquest punt d'informacions que ens fa el gerent. Hola, bona tarda. Reprenent alguns temes que ens van quedar pendents de resoldre o anar examinant i que no es van contestar als veïns que el van demanar en aquell moment o a posteriori, partint del Consell de Barri que vam fer el darrer al juny, alguns detalls.
Ho sentiu bé, perdó? Sí. No? Hola, sí. M'acostumo a això. Vale. A Mercè Sans i Rof, la Mercè ens va demanar qüestions referides, a, entre altres, a cotxes abandonats. Això ho estem treballant amb els serveis de Guàrdia Urbana, que estem fent seguiment. Va sortir alguna qüestió referida al carrer Mühlberg. Del carrer Mühlberg sabeu que tenim les obres en marxa. Hem anat fent diverses comissions de seguiment amb els veïns del propi carrer i també l'associació de veïns i altres veïns que ens han fet acompanyament. Estem plantejant que aquestes obres puguin finalitzar-se a finals del mes de desembre, a veure si les podem concloure aquest any. I sí que a modus de conclusió sí que hem anat pactant i hem anat consensuant algunes aportacions que no estaven previstes al projecte inicial. En concret, habilitarem, bueno, ens van demanar els veïns uns murs a la part inicial del carrer Mühlberg, a mà esquerra, on tenim tot el que és la caiguda de el que és la rocalla, diguem-ne, les pedres per evitar la caiguda de terres quan hi haguessin pluges, etc. Això s'incorporarà. Ens van demanar també habilitar una mica el solar que tenim a dalt, on ara estacionen cotxes, també arranjar una mica perquè pugui donar d'un cert pulmó d'aparcament als veïns. Ens van demanar també anclar millor, que no estava ben previst ni ben resolt, els contenidors de brossa, d'escombraries en el carrer. També això intervindrem. També farem una intervenció en senyalitzar al carrer, a l'inici de Mühlberg, com hem fet a gran vista, efectes d'aturar al màxim el que és circulació en aquell carrer de gent que no és resident del carrer. Evitar, diguem-ne, que hi hagi una certa massificació de trànsit dins el carrer. I també, per preservar l'aparcament que ens havien demanat els veïns, les places que estaven previstes, sí que també estem treballant perquè quan s'acabi l'obra, posteriori, de seguida intentar pintar àrea verda en aquesta zona, que voldrà dir reservar l'estacionament pels veïns. Això, a grosso modo, una mica com portem. Exacte, i tinc apuntat, que ho ha vist la regidora molt bé, però no se m'escapava, que intentarem també buscar solucions per evitar que tinguem densificació de motos estacionades a vorera que impedeix, diguem-ne, el trànsit peatonal en aquest carrer. Que ja amb les comissions que hem anat veient hem detectat aquesta mala praxis, diguem-ne, al carrer Mühlberg. Altres qüestions també que estem treballant a peticions de veïns és mobilitat ens ha aprovat i començarà a preparar el poder pintar zona 30 al que és Gran Vista i carrer Doctor Bové. Hi havia ens havien demanat, me'n recordo, el conseller tècnic, l'associació de veïns i alguns veïns, i això també ho hem impulsat, i aquesta setmana ens ho han validat i ho tiraran endavant. El que no tinc és l'agenda exacta de quan es pintarà això als carrers, però es farà. Després també comentar que a nivell també de preservar la mobilitat i l'accés al turó de la Rovira, amb tota la dinàmica de visites, etc., a la zona dels búnkers, de l'antaèria, a tota la zona de Marçà, de Maria Lavernia, etc., panorama, ara m'estava confonent perquè la versió la tinc aquí a primera fila i he agafat un lapsus mental, canviant de turó, diguem-ne, sí que hem engegat i vam tenir una trobada amb els propis veïns de la zona per explicar, sabeu, aquest projecte d'intentar restringir l'accés només als veïns residents de l'àmbit de Turó de Rovira. Això ha suposat començar a treballar al posar uns fitons retràctils, d'aquests que pugen i baixen, diguem-ne, quan apropes una targeta i permetre només l'accés a aquest veïnat. Fins al 15 de novembre de la setmana passada va concloure les peticions de poder de demanar targeta de més o menys unes 90 persones que han demanat, perdó, 90 cotxes, perquè ens movem per matrícules de cotxes, concedirem unes 77, i durant aquest final de mes, d'aquesta setmana i fins al 30 de novembre, anirem repartint aquestes targetes i estem treballant per poder a principis de desembre posar en marxa el nou sistema que en aquest sentit limiti i pugui restringir i canalitzar millor aquest trànsit i que no tinguem invasió de trànsit rodat a la zona de Turó de Rovira. Tindran accés els veïns que viuen diguem-ne que tenen que estan empadronats a Panorama, a Lavernia, Mare Lavernia, i també els que per darrere poden donar el carrer Turó de la Rovira. S'ha seguit aquest criteri. Altres actuacions, abans d'acabar l'any, ho havíem comentat jo crec que en algun consell de barri, també intervindrem a la zona que coneixeu aquí
Ramon Rocafull del que diem el ranxo. Havíem tingut un parell vam tenir un parell de reunions amb diferents veïns i entitats usuàries d'aquest espai. Vam agradar el projecte com estava i com s'havia acabat, però ens veu transmetre que hi havia deficiències i que ens podien incorporar millores, i les que farem seran pues, consolidar una àrea de jocs infantils per nanos de 0 a 6, diguem-ne, pels més petits, que és la demanda que hem recollit del veïnat de l'entorn, i preservar que aquesta àrea de jocs sigui només per a ells, prohibir l'accés de gossos en aquest punt per evitar que no sigui un pipicant, diguem-ne. Incorporarem una sèrie de baranes també, de treure algunes i consolidar uns altres a nivell de protecció. Posarem també una pèrgola, ens havien demanat un espai, diguem-ne, d'ombra dins la zona. També uns jocs, són aquestes peces que posem de salut per la gent gran perquè pugui fer gimnàsia, diguem-ne, que posem a l'espai públic. També posarem uns elements aquí i, bueno, i millorarem una mica qüestions també d'arbrat. En tot cas, tot això ara en les properes setmanes, abans d'acabar l'any, també serà una actuació que farem dins del barri. Mulver ja l'he comentat. Vam concloure, que també s'havia demanat a l'anterior Consell de Barri, una actuació al carrer Coves en Simany, a l'entorn de l'escola, a nivell de millorar el que era el trànsit peatonal, la sortida de l'escola, l'estacionament també d'aquell carrer i diguem-ne l'accés a santuaris. Això hem fet una intervenció que ens havien demanat els veïns i des del setembre ha començat ja a funcionar. I pràcticament també avisar que estem treballant, això es farà a l'estiu de l'any que ve, però ja ho estem acabant de dissenyar, unes intervencions de millora al camp de futbol del Carmel. Això ho farem precisament aprofitant-nos ingressos que té l'Ajuntament amb motiu de lo que és el funcionament del Parc Güell, i l'Ajuntament tot això que recauda ho reinverteix en la pròpia zona per millores, i en aquest cas el camp de futbol que tenia uns problemes de qüestió de canalització d'aigües a través del camp de futbol, això ho arreglarem, també la tanca perimetral del camp de futbol, i renovarem els vestuaris de la pròpia instal·lació esportiva. I això és una cosa que estem parlant amb els gestors de la instal·lació, i segurament entre juny i octubre de l'any que ve finalitzaríem aquesta intervenció. I pràcticament això serien aquestes qüestions que teníem pendents per informar. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Eduard. Llavors donem pas al següent punt, que en aquest, diguem, també tindrem bastant a dir moltes entitats i veïns, que és la presentació de la proposta de Casal de Barri a Llobregós, al carrer Llobregós 107. Vale? Això ho explicarà el Frank, també una mica per explicar-vos el procés que s'ha seguit amb les entitats. No? Una mica per introduir-ho. Sí? Ah, és veritat, perdoneu, que s'han deixat un altre punt petitonet que també entra en aquest tema que ens explicarà l'Helena, disculpeu. Vale, sí, gràcies. Sí, molt breument, explicar bueno, el que es va decidir a la darrera comissió de seguiment del Carmel, on es van, diguem-ne, van destacar dos temes importants a tractar properament pel barri. Un és el tema de la salut, que ja sabeu que fa poc ha sortit una diagnosi de la salut de tota Barcelona, i hi ha dades, hi ha una diagnosi també pel districte d'Horta-Guinardó i pel barri del Carmel, i es va veure un tema molt important a tractar des del punt de vista, doncs, de salut integral. Llavors es va decidir que el tema de salut, hi hauria una comissió de seguiment específica sobre aquest tema per després incorporar aquest tema com a un dels principals en el proper Consell de Barri Ordinari, no? Que serà al maig, juny. Llavors, un altre tema molt important, evidentment, al barri, és el tema de l'espai públic, no? Tant el tema de l'accessibilitat, convivència, la manca d'espais públics que hi ha al barri, i altres temes inclosos, bueno, és Rambla del Carmel i altres punts, no? Una mica que causen preocupació i per part del veïnat. I sobre aquest tema hi haurà un Consell de Barri específic només sobre aquest tema de l'espai públic, no? Que serà a principis de l'any que ve, no? Ja s'anunciarà, vull dir que serà exclusivament per tractar del tema espai públic, no? Amb tots els temes que hem comentat.
Bueno, pues res més, serà només anunciar això i bé, ja l'explicarem tot el tema del bueno, el... Bueno, buenas tardes. En referencia a lo que comentabas desde la comisión de seguimiento, como queremos facilitar cada vez más la participación, aparte de hacer estos monográficos para tratar temas exclusivamente y que hemos exigido que sean vinculantes, porque no queremos hablar por hablar y que den nada, lo que sí que hemos propuesto también es pensar si cambiar la ubicación en algún momento del Consell de Barri a un sitio más céntrico para facilitar el acceso al máximo de personas posibles, y mientras más opiniones y más participación tengamos, seguramente lo que se haga será mejor para todos, ¿no? Entonces, respecto al local de Llobregós, que será el futuro Casal de Barri, ¿cómo ha funcionado? Ha sido un proceso participativo muy abierto, que la verdad es de agradecer, porque no ha habido ningún tipo de deje a seguir más que el que hemos establecido las propias entidades. Está pensado el tema fechas y tal, le pediremos que nos den fechas, porque es lo que nos interesa, a ver en el calendario, ¿no?, de este local y de este Casal de Barri. La idea es que toda la planta de abajo de este casal consistirá en una sala central, que será un tipo sala de actos, que la necesitamos muchísimo en una zona central del barrio, y una serie de salas polivalentes y almacenes para que pueda haber diversas actividades de las entidades que quieran usarlo, y también habrá alguna oficina para entidades que necesitan pues más un espacio de gestión más que de actividades lúdicas. Y bueno, básicamente sí que pediría que nos orientaran un poquito en el tema de calendario, porque esperamos que sea para antes de las elecciones siguientes. Un momento. Sí, a nivell de calendari, el que és la intervenció al carrer Llobregós 107, ara estem finalitzant, i el mes que ve de desembre finalitzem el que és l'avantprojecte, que és el resultat d'aquesta feina que han explicat de com distribuïm els espais per les entitats, i a partir d'aquí el gener encarregarem ja el projecte executiu, que és el que ha de permetre poder començar a contractar l'obra. Jo crec que durant el 2017, pràcticament el primer semestre, estarem treballant en finalitzar l'executiu i començar a contractar l'obra, amb la qual jo crec que intentarem començar les obres durant l'últim trimestre de l'any i acabar-les al 2018. Seria una obra entre finals de l'any 2017 i finalitzar-la el següent any, el 2018. Estem parlant, perdó, d'un pressupost d'1 milió d'euros, a grosso modo, tota la intervenció en aquest equipament. Tot això, com que són previsions que encara queden una mica lluny en el temps, i també la previsió aquesta és molt genèrica, no? D'un milió d'euros, no? És una primera aproximació. En tot cas, sí que el compromís de seguir explicant, diguem, tant com avança l'avantprojecte, com avança el projecte executiu, i a mesura que es vagi concretant més tant les intervencions com el calendari, com els pressupostos, com tot plegat anar-ho compartint amb les entitats que hauran d'omplir de vida aquest espai, com hem anat fent fins ara, com deien el Frank, amb la definició de quins espais i com els distribuïm. Per tant, una primera aproximació és aquesta que deia ara l'Eduard, però en tot cas sí que ens comprometem, diguem, a seguir explicant a mesura que vagi avançant el tema, a seguir compartint amb les entitats quina és tant els calendaris com els pressupostos, com tot el que calgui que anem comentant. Bueno, aquest tema del local a Llobregós, com sabeu, és un tema recurrent al barri. Molta gent, moltes entitats ens ho han demanat. El Carmel és un barri molt dens, amb molta població, no? I a més amb una bona vida associativa, el que fa necessari, no?, que existeixin més espais per entitats. Estem parlant d'entitats de tot tipus, entitats més lúdiques, de gent gran, de gent jove, no? Molta gent, ho dic per si potser hi ha veïns als quals no els hi sona aquest tema, doncs molta gent ens ha anat traslladant des del primer dia de mandat pràcticament, no?, la necessitat de tenir un local on desenvolupar la seva tasca, no? Doncs el Carmel existia, un antic local
de, que pertanyia, diguem, als serveis de neteja de l'Ajuntament, un local que havia, que estava tancat feia temps, havia fet tasques de magatzem també, i un local que està en bastant mal estat i que a més té una coberta d'uralita, amb la qual això doncs complica bastant les obres i encareix moltíssim el pressupost. Però bé, aquest, diguem, les entitats tenien clar, no?, que tenien, diguem, localitzat i posat en el radar que aquest era un espai disponible, que estava buit i que podia, per les seves dimensions, doncs donar cabuda, si no a totes, doncs a moltes de les activitats que ara mateix doncs, tenen problemes per encabir-se a altres, altres espais públics del Carmel. No? Nosaltres, diguem, recollint aquesta priorització, el que vam fer és treballar, o sigui, intentar diguem, treballar perquè hi hagués un pressupost disponible, tot i que és elevat, no?, però un pressupost disponible per poder acometre aquesta obra durant aquest mandat, no?, amb la idea de donar resposta a aquesta necessitat que tantes vegades ens heu plantejat. I el que hem fet és treballar amb les entitats que són les que utilitzaran aquest espai, doncs una mica el procés que explicava el Frank, com entre les entitats una mica han dissenyat o han posat sobre la taula quines necessitats tindrien, no?, per desenvolupar la seva activitat. Penseu que estem parlant d'entitats doncs, molt diferents, des d'esplais, entitats que fan temes de ball en línia, bueno, entitats de tot tipus, no?, que necessiten aquest espai doncs, per desenvolupar la seva activitat. Com deia el Pau, no?, doncs, us anirem posant al dia de tot el procés i esperem doncs, que puguem començar obres doncs, a finals de l'any que ve i tenir-ho llest aquest mandat perquè tots i totes el pugueu gaudir. Si ara obriríem un torn de paraula específic sobre el local de Llobregós, vale? Si hi ha alguna paraula sobre aquest tema, alguna de les entitats que heu participat en el procés voleu precisar alguna cosa, tot i que el Frank doncs, ja ha anat explicant com és aquest procés, únicament sobre aquest punt, sobre el local de Llobregós. Aixequeu, digueu el nom? Sí, Isabel. Isabel, algú més? Sí. Un moment. Ara us passarem el micròfon, recordeu que gravem els consells de barri i així queda bé, tot i que segurament ens sentiríem, espereu a que agafem el micròfon i us el fem arribar, que així sí. Ho ens sentirem millor. Primer agafem paraules de tothom que vulgui parlar sobre el local. Algú més? Només la Isabel? Ningú vol dir res més? Segur? Jo volia fer un moment. Vale. Doncs tenim dues paraules. No pot ser amb totes les vegades que heu demanat aquest tema que només hi hagi dues paraules. Doncs vinga, perfecte. No, simplemente a Pau, que ha comentat ara el tema del vídeo, que ara se hace la grabación en vídeo però no se hace acta. No se cuelga el acta. Anem a parlar del local de Llobregós. Sí, però com tu has comentat este tema sobre el vídeo ara mismo, per això que digo que no estaria de más hacer un acta por escrito para poder seguir, perquè no todo el mundo puede... No, si no se mezcla. Al local. Isabel. Sí, mira, que estoy de acuerdo con todo lo del local. Pero es que para acceder al local, primero tendréis que quitar las barreras que hay en las aceras para que la gente con discapacidad pueda pasar con una silla de ruedas para acceder a estos sitios, ¿vale? Porque si van por la silla de ruedas, por la acera y tienen que pasar a la calzada porque un poste de la luz impide, yo creo que esto no está bien. Por mi parte, ya está. Gràcies, Isabel. El carrer Llobregós doncs, és un carrer que està totalment adaptat, té els guals a tots els passos zebra i evidentment el projecte contempla tota l'accessibilitat del local. O sigui, no es pot construir cap edifici nou,
que no contempli accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda, amb la qual aquest tema està totalment previst. En tot cas, un moment, si us plau, si et referies a temes d'accessibilitat general a altres voreres del Carmel, vale? D'això, com ha explicat l'Helena, en parlarem, volem fer un consell monogràfic per tots els temes d'accessibilitat i de qualitat de l'espai públic, precisament per tractar aquestes qüestions. Tot i que hi ha hagut una inversió molt elevada en adaptació d'espai públic, qui ha vist el Carmelo i qui lo ve en este aspecte, encara queden moltes coses per millorar en aquest aspecte, no? I intentarem acometre les més urgents. Doncs bé, com no hi havia cap més altra paraula d'aquest tema, passem al... No he preguntat jo antes si queríais hablar d'este tema, a ver cómo había más gente. Pues espera un momento que te llegue el micro. Ya me parecía a mí que no fueras a hablar de esto. Hay que levantar la mano cuando lo pedimos. Venga. No quería decir nada porque realmente me has contestado todo lo que quería saber, pero quiero decirte que realmente a ver si es verdad que hacéis los presupuestos sobre el final de 17 y empezamos con el 18. Y nada más, que muchas gracias por esto, que nosotros machacamos mucho las sociedades por el tema del local, pero que nosotros estamos satisfechos por el resultado, ¿eh? Por eso no he querido decir nada. Gracias, Consuelo. También se puede intervenir para decir esta cosa, no solo para quejarse, se puede intervenir para decir lo que queráis. Vinga, doncs passem al següent punt, que són les actuacions per la millora de la convivència a les places del districte. Aquí, el Carmel té diferents particularitats, no? és un barri molt singular, com deia abans, un barri molt dens i amb molta necessitat d'equipaments públics per desenvolupar activitat, però també amb molta necessitat d'espai públic per viure i per gaudir-lo, no? I no té, malauradament, massa places disponibles ni massa espais públics disponibles per gaudir, no? Abans el gerent explicava una mica els arranjaments que s'estan fent al ranxo, no? Una mica per proveir d'un nou espai, no? Dignificar aquest espai, però el Carmel té una particularitat, que és que som moltíssima gent, no?, volent utilitzar els nostres espais públics per les qüestions més variades. Doncs els nens l'utilitzen d'una forma, no?, la gent gran d'una altra. També és molt important que mantinguem el respecte cap al descans, no?, dels veïns, i moltes vegades l'ús tan intensiu que tenim de l'espai públic en aquest barri provoca molèsties, no?, i sorgeixen alguns roces, no?, en la convivència. Tenim, necessitem espais públics precisament, no?, perquè els nostres nens i joves puguin utilitzar-los i gaudir, i també, no?, la nostra gent gran que pugui fer-ne servei. I els interessos, no?, i les activitats de tots aquests col·lectius moltes vegades no són coincidents, o sobretot si els posem, no?, en un espai molt petit tots alhora, poden provocar cert conflicte o queixa, no? És normal, som un barri molt viu, amb moltíssima gent fent coses al carrer, i això és bo, però necessitem vetllar per la convivència a les nostres places i al nostre espai públic. Nosaltres durant aquest any hem estat encarregant un estudi específic sobre quins problemes de convivència existien, no?, també en alguns d'aquests espais del districte. Si no, calleu, me estáis desconcentrando mucho. Gràcies. Tota l'estona. Doncs, com deia, hem encarregat un estudi específic, diguem, per veure quins eren els problemes i els conflictes que podia haver-hi, i juntament amb Guàrdia Urbana
doncs hem estat treballant molt especialment a l'estiu, que és el moment, no?, on més s'utilitzen les places i on més es viu al carrer, no?, diguem, en aquesta ciutat mediterrània que tenim, doncs quines podien ser les actuacions, i Guàrdia Urbana ha fet doncs, una actuació específica, diària, en aquestes places. Llavors, una mica, si per entrar en detall, no, de totes aquestes actuacions, ens ho explica el gerent. Sí, a nivell de convivència dins el barri, com ha explicat la regidora, hem fet en genèric una campanya aquest estiu passat, durant els mesos d'estiu, en diferents punts del Carmel. Era una campanya de convivència dirigida a dos conceptes concrets, a treballar-los, diguem, a nivell de consciència de la gent. Un, les problemàtiques de soroll, i una altra, qüestions de neteja, i molt vinculada a l'entorn dels gossos i el món dels gossos, no? Això ho hem fet amb un equip de persones, d'agents cívics, que hem tingut durant uns quants dies, durant aquest estiu, a diferents punts del barri. Concretament ho hem fet a la plaça de la Cosmos, ho hem fet a que és l'entorn de Rambla Carmel amb Dante, ho hem fet també a l'espai que abans comentava del Rancho, ho hem fet a la pròpia plaça de l'Esboranc i també a la Rambla del Carmel, diguem-ne, tocant a el que és la part de Llobregosa amb el Boca Nord. En aquests punts, durant diferents dies... Perdó? Bueno, no, i Pastrana, que ara anava a comentar-ho més a fons. En aquests, diguem-ne, és on s'ha fet aquesta campanya enfocada durant aquests mesos d'estiu per, diguem-ne, atacar aquestes problemàtiques i conscienciar la gent. També s'ha fet a la plaça Pastrana, però és que aquí volia abundar més perquè la plaça Pastrana en concret com a tal, sí que des de l'any passat, des de setembre-octubre, ara farà un any i poc, sí que l'hem començat a treballar amb una visió més transversal per les possibles problemàtiques que podien haver-hi de convivència amb la pròpia plaça, a banda del soroll i temes de neteja. Aquí sí que el districte va activar tota una sèrie de serveis, diguem-ne, jo crec que no ens vam descuidar a cap, a nivell de seguiment i veure com anar intervenint conjuntament amb el veïnat de l'entorn. Es van implicar les forces de seguretat, a nivell de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, també els serveis de neteja, els altres serveis tècnics, els serveis del districte que té de convivència a efectes de treballar amb població immigrant, i teníem també els serveis que disposem de gestió de conflictes que tenen una labor molt, molt propera, ara comentaré molt ràpid, a nivell de detecció de possibles problemàtiques. També es va treballar dins de plaça Pastrana amb l'entorn dels comerciants, de la pròpia plaça i dels voltants de la mateixa, a efectes d'anar planificant tota una sèrie d'accions. Això va concretar que ja la primavera de l'any passat, a nivell de neteja, per exemple, vam fer reforços en dies puntuals a nivell de poder netejar amb aigua els dies següents, després dels divendres nits i dissabtes nits, de fer accions puntuals en aquest sentit. De Guàrdia Urbana i Mossos, com he dit, hi ha hagut un seguiment més proper. També aquest estiu el districte va activar una patrulla de Guàrdia Urbana de barri, en concret, per donar reforç al seguiment d'aquests problemes, sobretot de soroll i molèsties a la nit, que va estar treballant des de juny fins al setembre, els divendres nits, dissabtes nits i diumenges nits, des de les 10 de la nit fins a les 3 de la matinada. I van fer un recorregut de diversos punts a Horta i Carmel, molt focalitzant també a la plaça Pastrana. A nivell de serveis tècnics, de lo que és repàs de l'espai públic que tenim a la pròpia plaça, hem fet accions molt, molt a mida i molt detectades i molt definides amb els propis veïns i a l'usos de la plaça. Hem canviat fa poc uns gronxadors, hi havia uns jocs infantils que no es feien servir, hem posat aquests gronxadors, hem anat també reforçant la plaça amb bancs, hem revisat qüestions d'arbrat, i en concret, perquè veieu una anècdota, diguem-ne, però vam arribar a aquest extrem, a l'ajustar qüestions de les pròpies baranes que hi ha a la plaça, perquè vam detectar que una barana, això ho vam fer ja a principis de l'any, que una barana era un punt d'atracció molt potent a nivell internacional, perquè vam detectar que les xarxes socials, els joves, la tenien catalogada com una barana molt, molt interessant per fer skate i baixar per la barana, llançar-se per la barana, i aquesta barana, quan això ho vam detectar, de seguida la vam retirar per evitar aquest punt d'atracció perquè es fes aquest ús, diguem-ne, molest d'un element de l'espai públic.
Després també, com deia, els serveis de gestió de conflictes, per exemple, durant aquests mesos han estat parlant amb tots i cada un dels veïns que tenim a la plaça per anar també fent seguiment del tipus de problemàtica, detecció, etc. Bé, tot això ens ha anat portant a anar fent tot aquest seguiment en conjunt, inclús amb els bars que teníem, ara tenim un només, però vam tenir en el seu moment dos, que van demanar també obrir terrasses a la pròpia plaça. Hem fet també de cara a l'estiu una regulació més concreta de lo que és el joc de pilota dins de la plaça. Vam fer també, vam reeditar, que s'havia fet això feia un temps, però vam fer un projecte de que els nanos juguessin amb pilota amb pilotes d'escuma, substituint les que tenien, les canviaven per les que nosaltres els hi deixàvem, i això també hem tingut, diguem-ne, el suport dels comerços, que són els que han fet de subministradors d'aquestes pilotes que posava a l'abast l'Ajuntament, i ara en concret afectes una mica reactivar el comerç de l'entorn. En aquests dies estem fent un pintat de persianes de locals comercials a efectes de posar-les al dia, però amb missatges també de certa sensibilització amb el que és a l'entorn a nivell de convivència, silenci, etc. A veure, tota aquesta tasca s'ha anat fent també amb un objectiu que el vam aconseguir el passat mes d'octubre, de poder crear una taula veïnal entre els nostres serveis que he dit que treballen a la zona, més els veïns i entitats de l'entorn, que la vam poder convocar, i van assistir pràcticament unes 15 persones entre veïns i entitats que viuen a la plaça, on a partir d'aquí amb aquesta taula anirem posant en comú tot el que anem treballant, i servirà també com punt de detecció de com evoluciona, i ens anirem veient la propera sessió que tenim programada, crec que serà a finals de gener, i anirem tenint aquest àmbit de compartir. Jo, per últim, sense estendre molt a Plaça Pastrana, sí que volia comentar que de dades que tenim de Guàrdia Urbana del període comprès entre 1 de juny i 15 d'octubre d'aquest any, en comparació al mateix període de l'any passat, sí que hem tingut millores a nivell de lo que són trucades per molèsties. En aquest període de juny a octubre del 2015 ens consten 85 trucades per molèsties. Durant aquest mateix període, el 2016, s'han reduït a 47. El que són, per exemple, també denúncies per consum de begudes alcohòliques a la pròpia plaça, en el període de l'any 2015 vam tenir 52 queixes, 52 trucades a Guàrdia Urbana per aquest motiu. Aquest any, en el mateix període, hem tingut 11. A veure, la plaça continua existint i continua amb la seva evolució, no vol dir que sigui idíl·lica ni perfecta, però sí que hem fet una aportació de molts recursos per contenir la dinàmica, i jo crec que algunes millores van notant, tot i que la taula, com deia veïnal, continua en marxa i seguirem treballant en aquest espai. I pràcticament sobre convivència, aquest seria el... Jo crec que hi ha una de les coses que s'ha intentat fer, diguem, és actuar d'una manera bastant integral i d'una manera sumant els diferents recursos, tant els municipals com també els comunitaris i per part de les entitats. S'ha intentat també donar molta vida comunitària i de barri a la plaça Pastrana. Per exemple, s'han fet actes culturals, els plaçarts, els replaçarts, s'ha fet l'estrena de tot el cicle de cinema a la fresca en matèria feminista que es va fer arreu de la ciutat, es va fer a la plaça Pastrana, i per tant també s'ha intentat, des de les coses més micro, que a la comissió de seguiment del Carmel, els que hi éreu, ja van sortir com tres coses molt, molt, molt concretes d'arranjaments de la font, dels escocells i d'un tema d'un graó. Des d'aquestes coses de microactuacions per millorar la plaça en lo físic, fins a també, i aquí també agrair, diguem, la tasca dels veïns i veïnes que s'han implicat amb això, fins a donar molta vida a la plaça Pastrana i fer-la un espai el més agradable per tot el veïnat, i que sigui un espai de vida de barri. Doncs vinga, paraules sobre aquest tema. Sé que el Frank volia comentar alguna cosa, però un momentet, si hi ha més paraules, també. Aixequeu el braç, sisplau, si hi ha algú que voleu comentar. Aneu dient el nom. Vinga. Antonio, Consuelo, el otro Antonio. Qui més? Digueu el nom, sisplau. Vale, tinc Antonio, Consuelo, Antonio, Amadeu, algú més? I el Frank que comença? Doncs vinga.
Bueno, yo destacar que sí que es verdad que la dedicación que ha habido del distrito hacia esta plaza, los recursos humanos e imagino, aunque no conozco cifras, económicos, la verdad es que es de agradecer y ha sido notable. También destacar que la comunicación también ha sido notable, pero por tercer consejo consecutivo, y es que me da hasta vergüenza volverlo a decir, insistimos en el escalón, en los huecos de los árboles sin árboles hace ya casi un año, los pivotes ya están medio estropeados, la fuente sigue sin funcionar, no me creo que se necesiten tres consejos de barri para arreglar esto, que todo demás está genial, ¿eh? Pero y lo hemos comunicado un montón de veces, y personalmente, y es que esto sigue sin arreglarse, y creemos que son cosas tan micros que estamos dispuestos a hacerlo nosotros. Pero sí que pedimos una cierta urgencia en este sentido, porque son problemas del día a día que influyen y sabemos que en otros municipios en 48 horas están resueltos. Así que, por favor, que no haya un hueco de un árbol donde se cae la gente un año entero sin árbol, por favor. Espero que en el siguiente no se tenga que comentar. Venga, Antonio. Sí, a ver, yo... Un segundo. Que te llegue el micro. Espera. Bueno, que yo quería incidir en lo que dice el Fran. A ver, yo no hago otra cosa nada más que visitar el barrio, patearme el barrio. Tenemos unas calles que están completamente inadecuadas. Inadecuadas en el sentido que están peligrosas, porque hay racholas que están levantadas. Ahora con este tiempo, mañana salimos a la calle y pisas una rachola y los zapatos y los pantalones te los pones perdidos. O sea, los árboles... peligrosos. Y he consultado y sabes que me dicen, os lo digo a vosotros, me supongo que lo sabéis, sabes que me dicen que eso tiene que estar así, porque es tierra. Pero bueno, tierra, estoy de acuerdo que esté tierra, pero que esté rellena hasta el nivel, que no haya un peldaño de 12 centímetros donde mete una persona distraída el pie y se lo tuerce y se hace daño. Claro, y dicen, no, es que la acera esta tiene suficiente espacio para que esto esté así. Bueno, hasta cierto punto, yo no sé si es una tomadura de pelo o qué. Entonces, lo que sí quisiera, ya me supongo que tendréis noticia de todo esto por un conseller. Entonces, que he estado yo visitando y hemos puesto puntos, fotografías, hierros oxidados para que los niños se claven un hierro levantado en la plaza Salvador Allende, por más señas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a ver si hacemos un pequeño esfuerzo de todas esas baldosas que están en malas condiciones, que están sobre levantadas, donde puedes tropezar y caerte. Entonces quisiera ver si por favor incidimos ya de una vez en este aspecto. Y nada más. Gracias, Antonio. Igualmente, de todos estos temas que son importantísimos, podemos hablar durante el Consell, pero recuerdo que el punto era específico para hablar de temas de convivencia, ruidos, etcétera, en las plazas del Carmelo. El mantenimiento del espacio público del barrio es importantísimo, pero es un punto que viene después si queréis tratarlo, ¿vale? Sí, ya está. Está entendido, lo digo de cara a las siguientes intervenciones. Si alguien quiere hablar sobre mantenimiento de espacio público, lo hablamos al final de todo en el turno abierto. Esto es para hablar sobre las acciones de convivencia y las plazas, específicamente en las plazas del distrito, que precisamente por eso se priorizó este punto en la comisión de seguimiento. Todos los temas de espacio público, como se veía claro que necesitaban de un tratamiento específico, por eso la propuesta de la comisión de seguimiento, como ha explicado Elena, es tener una reunión específica solo para los temas de mantenimiento del espacio público. Igualmente, hoy en el turno abierto de palabras lo podéis comentar, pero ahora es para hablar de los temas de convivencia. Consuelo. Hola. Bueno, yo aquí estoy. Una cosita. Habéis quitado la baranda de la Plaza Pastrana. ¿La habéis puesto en otro parque? Porque esos niños necesitarán jugar también. ¿Las pelotas de los niños se las quitáis? ¿Pero dónde van a jugar? ¿A internet? Es una pregunta. Ahí queda. Antonio. Bueno, no sé si la comisión de seguimiento
según ha explicado, es la que decide el tema a tratar en los consejos. Yo tengo la duda de que esa comisión de seguimiento tenga conocimiento de los distintos problemas que se plantean aquí. Pues participe. Y para no, porque luego pienso intervenir después, en el turno abierto, pero ciñéndome a las plazas, no tienen ni zorra idea lo que pasa en las plazas del Carmelo. Y lo digo así. Lo digo así porque en las plazas del Carmelo hay un abandono total. Total. Y eso cualquier vecino que esté aquí, que conozca el barrio, que me diga lo contrario. La plaza del Carmelo llevo ya varios años denunciando que allí comparten los niños y los perros la plaza, porque no está vallada. Los juegos que tienen para jugar, las bicicletas, hace ya 2 o 3 años que el engranaje para que tiren adelante no funciona. Les tienen que empujar las bicicletas que hay para los niños. Las escaleras que hay para subir, unas cuerdas y unos travesaños de madera, faltan los travesaños hace varios años. Me bajo para abajo, la plaza de la calle La Mancha, Santuario, desapareció el riego, desaparecieron los expresores, desaparecieron los arbustos, total, que no hay nada. Sigo para abajo, nos vamos a la plaza Jaime Plana y la plaza Jaime Plana se ha convertido en pipicán. Yo personalmente he mandado a la Guardia Urbana varias veces, pero van alguna vez, si les llama la atención, pero ya no pasan más. Aquello se ha convertido en pipicán y cualquier vecino que lo conozca que me diga lo contrario. El pipicán lo tienen en la acera de abajo y no hacen uso de él, porque como todo eso está privatizado, el mobiliario urbano, los juegos infantiles, los pipicán, los pictogramas, todo eso lo privatizaron. Todo eso lo gestionaba Parques y Jardines. Todo eso se privatizó. O sea que no se hace uso del pipicán. Es pequeño, pero tampoco lo obligan a la empresa que lo gestiona de que de vez en cuando cambie el sauló, desinfecte la arena, porque pasan años y años y no se desinfecta la arena, ni en esa plaza ni en ninguna. Sigo más para arriba. En la plaza del Carmelo, Merced, hace tiempo te pedí que me explicase, que diera un informe de qué pasa con el dinero que genera el Parque Güell. Porque aquello es una mina. Y nos prometieron que revertiría en el entorno. Todo el paseo que hay de la Plaza del Carmelo hasta el Parque Güell, desaparecieron las papeleras. Hay un asiento en todo el paseo. Desaparecieron las magnolias, que había todo un paseo de magnolias. Desaparecieron los baladres. Y en cambio se han apoderado también los perros, porque es el único paseo que tiene la gente que nos recomienda en el médico que paseemos, y es el único paseo que hay que no tiene nada de eso. En cambio, toda la persona mayores y pequeños y madres que sacan a pasear a sus niños, es el único paseo que tenemos más asequible para los que tenemos problemas de caminar ya. Y está totalmente dejado. O sea, y no quiero seguir más porque ya os digo que en la próxima, el turno abierto, intervendré de una forma más global de las cosas. Gracias. Vale. Gracias, Antonio. Amadeu, que está al lado. No tengo que decir nada más porque el Antonio acaba de decir todo. Falta en cuenta una plaza que se ha olvidado, que es la plaza de allá de Cuba, ¿cómo se llama? De Herbolleros. Aquello también está limpio como una patena, para no entrar. Vale.
Alguna paraula més sobre el tema convivència, les places? Vinga, el Frank. No, simplemente que aprovechando todo su conocimiento sobre esto, yo no sé si piensa que la comisión de seguimiento somos extraterrestres, somos vecinos, somos compañeros de usted. Entonces lo que le invitamos es que participe, no sé si tú enfrente de la comisión, sino que se integre dentro y entre todos seguro que lo haremos mucho mejor, simplemente esto. Una reflexió inicial, diguem, com dèiem abans, precisament perquè la comissió de seguiment en gran part està formada per veïns i veïnes, sigui a títol individual, com n'hi ha alguns, o sigui en representació d'entitats del barri, un dels temes que van detectar que era cabdal tractar al barri del Carmel era l'espai públic, la qualitat de l'espai públic, tots els temes d'accessibilitat, com sortia fa un moment amb el tema de Llobregós, o tot el que està sortint ara. Per tant, precisament perquè era prou rellevant al barri del Carmel, es va decidir fer aquest Consell de Barri de manera monogràfica per tractar només aquests temes, i farem una reunió de la comissió de seguiment per preparar com ho treballem, com recollim tots aquests temes i com d'aquí surten millores per l'espai públic. Anant als temes més concrets, el tema dels escocells buits de plaça Pastrana que sortia estan previstos en la campanya que s'està fent de replantació, que s'estan plantant 2.600 arbres a la ciutat, dos dels 2.600 són els de plaça Pastrana. El que sí que no sabem a dia d'avui, perquè això ho fa Parcs i Jardins en funció de la temporada de plantació i d'això, quan serà aquesta plantació, però sí que en la llista de plantació prevista que s'està duent a terme, que ja ha començat ara a finals d'octubre, sí que està prevista el replantar dos arbres a la plaça Pastrana. I el tema de la font i el tema del graó, el tema de la font el vam traslladar a Fons, que és qui s'encarrega del manteniment de Fons, i seguirem insistint, diguem, arrel de la comissió de seguiment, on també va sortir aquest tema i que és veritat que ha de rajar aigua per una font i no pot ser d'una altra manera, ho vam traslladar a Fons i es va fer una inspecció. El tema del graó sí que vam mirar per poder posar una barana, però ens semblava que posar una barana sí que és cert que evitaria les caigudes, però també vèiem que al mig de la plaça posar una barana quedava una mica estrany i limitava els moviments de creuar la plaça. I per tant estàvem mirant si en comptes de posar una barana al mig de la plaça podíem posar algun altre element, sigui una jardinera, sigui un banc, sigui alguna cosa que faci la funció que cal fer, que és que aquell esglaó que no es veu gaire bé no causi aquestes caigudes, però que tampoc sigui amb una barana, que a més allà a la plaça ja tenim diferents baranes posades per tot arreu, i això estem mirant com fer aquesta intervenció, però sí que està recollit. Després, el tema de la barandilla, és que una barandilla no és para jugar, una barandilla és para que baja una escalera o la sube, se puede agarrar y puede bajar o puede subir con la seguridad de no caerse. Con lo cual, se quitó la barandilla, se puso de otra manera para que no hubiera este juego con skate y no se trasladó para que jugaran, porque la función de una barandilla no es la de jugar. Hay otros sitios, como son skate parks, y esto está previsto, digamos, hay diferentes y podemos ampliar las zonas de juego con skate, pero no en las barandillas para que la gente se agarre al subir una escalera. Y el tema de las pilotas, el que es feia es que si els nens portaven pilotes de cuir, els comerços els hi canviaven temporalment. És a dir, els nens deixaven la seva pilota, se n'enduien una altra i quan acabaven de jugar tornaven la d'espuma, que no fa mal, que no fa soroll, i s'enduien la seva casa. No era... era un trueque temporal, diguem-nos. El tema de totes les places, la ristra de temes que ha ido comentando Antonio, algunos ya se están trabajando. En Jaume Alemany hemos hecho dos visitas para ver cómo intervenimos ahí. El tema de Plaza Pastrana, se han hecho cosas, en el rancho se están haciendo cosas y lo hemos comentado hace un momento. Y yo lo que sí diría es, vamos a, cuando hagamos esta reunión de la comisión de seguimiento, si quiere sumarse, y si no, en el Consell de Barri, que hablaremos de esto, lo tratamos. Y me sembla que ya está, yo no sé si... Doncs, un cop vist això, passem doncs a l'últim punt, que és el torn,
el torn obert de paraules. Us anirem cridant un a un per ordre de que us heu apuntat, vale? I espereu que us arribi el micro i aneu exposant el tema. Hi ha unes quantes preguntes, explicareu les preguntes seguides, no? I donarem resposta al final. Doncs la Margarida Lostes. Hola, bona tarda. Soc de l'Associació de Veïns del Carmel. Una mica ja estem informats que hi ha aquesta reunió convocada per l'any que ve, però volíem tornar a dir que les persones han de ser al centre del barri i que les persones necessitem lloc on reunir-nos, lloc on passejar, els nanos que juguin a pilota o allò que vulguin. I avui per avui el barri no respon en cap moment. És a dir, el ranxo està molt bé, però allò és estar enxubat. No és una plaça, és un lloc tancat, massa tancat, com ho és Pastrana. No hi ha, o sigui, la tira de gent, eh? I els espais finits. És a dir, clar, no tenim un lloc on dir, ostres, va, trobem-nos, fem el que sigui. Bé, aleshores, nosaltres havíem pensat en una sèrie de coses per recordar, no només a la gent del districte, sinó a tots els veïns, que a veure si ens animem una mica de dir, reivindiquem coses, i una mica doncs ocupem-les. D'entrada, el parc infantil, hi ha uns veïns que ja s'han mobilitzat una mica per recollir firmes, perquè es veu el que deia l'Antonio, que és un pipicam, no? És a dir, home, és que les criatures i rates, i és que hi ha un munt de rates que han criat sota de les roques que hi ha allà, i clar, a veure, jo francament si tinc una criatura no la porto allà, em faria por. Per exemple, una altra cosa, les voreres del barri són lliscants, la gent rellisca. Ostres, sense anar més lluny, tenim la secretària de l'Associació de Veïns amb el braç trencat. Ostres, està de baixa perquè ha caigut, l'Eva. Bé, d'altra banda, el passeig aquest que em sembla que en parlava ja l'Antonio, entre la plaça de la Palmera, els jardins aquells de Juan Ponce, no hi ha ni bancs ni papereres. D'altra banda, doncs, reforestar el turó del Carmel. I, com deia l'Antonio, no ho repetiré, és una mica doncs, fer la permuta aquella de les quatre pistes de petanca que hi ha, deixar-ne les dues de pipicant i la resta doncs, senyalitzar-ho bé i que la gent pugui estar allà. I sobretot el gran pla que penso que ha de ser el pla estrella és la remodelació de la Rambla del Carmel. Un element fonamental d'espai, de metres quadrats pel barri, que és que ho necessitem, en fi, com l'aigua que bevem. És a dir, hem de tenir espais on trobar-nos, on jugar, on muntar paradetes, etc. I no que no només serveixi per la festa del barri per muntar-hi la fira. És a dir, volem espai públic. I sobretot, a més, no només reivindicar-lo, sinó que hi hagin uns pressupostos que permetin que això es pugui fer. No està bé les altres coses, però també això, pressupostos per dur-ho a terme. Gràcies. Gràcies, Marga. El següent és el Ramon Trallero. Una petita cosa envers el que he dit. No, és que... Aquí sobre... No, però... Vale. Vale. Aquí sobre hi ha rates, prenent cafè l'altre dia, dues estaven fent conversa. Vale, vale. Ha quedat clar. Ramon Trallero. No, bueno, yo era comentaros que l'altra vez en el otro pleno se comentó algo sobre la calle Moratín y Pau mismo dijo, bueno, eso vale poco dinero durante este año, lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir. Pero veo, el movimiento de la calle Moratín es, vamos, no ha habido ni ahí ni un movimiento por ninguna parte. Entonces yo, con lo que queda de este año, yo no creo que lo vayáis a conseguir. Era eso. Y bueno, y lo del rancho también, que aquello tiene tela que cortar. Era lo que, bueno, la parte de todo general, que eso ya, como lo habla todo el mundo, yo ya no voy a decir nada. Vale. Gracias, Ramón. Ah, mira, además nos ha pasado documentación. Gracias. Sí. Emilia Taboada. Sí.
Hola, mira, yo quería comentar, ¿se me oye? Quería comentar que vivo en un bloque de 36 vecinos. Tenemos una vecina que vive en el ático. Esa vecina perjudica el piso de abajo lleno de agua, no se puede vivir. Al siguiente piso, una abuela no puede invitar a sus nietos porque no tiene habitación de la humedad que hay. Fui al ayuntamiento y cuál sería mi sorpresa que el ayuntamiento nos pide un certificado de un arquitecto que el edificio está bien o está mal. Eso se tuvo que pagar. Se ve que el inspector que fue, yo pregunté para hablar con él, me ha dicho que no, que ellos estaban para revisar las obras, no para hablar conmigo. Vieron el piso de esta chica, es una chica de 30 años, no puede estar bien porque ese piso lo vi yo hace 7 años, estaban las paredes todas escarchadas, tiene 3 perros grandes dentro, no salen ni de noche ni de día. La vecina de al lado estuvo muy enferma, llegar del hospital y no poder entrar en su casa del asco de los olores. Y solo pido que un asistente social se haga cargo de esta chica, que cada mes controle en su casa, no tiene pica para lavarse, que nos tiene a los 35 vecinos amargados, no le queremos hacer daño, puede ser mi hija y queremos que el ayuntamiento nos ayude. Simplemente que controlen a esa chica que no está bien. ¿Cómo podemos hacerlo, vecinos? Venga, gracias. Mercè Rodríguez, ¿veus? Sí, sí. Muchas gracias, Emilia. Espera. Era perquè no se m'escapés l'un de les rates, vull dir, estava prenent cafè aquí amb els meus nets i dues passaven fent conversa. Si voleu, després us puc ensenyar fins al forat on s'amaguen, aquí dalt, eh? Vull dir, no farà falta anar a la plaça Pastrana ni a la plaça no sé què. Estic d'acord amb totes les qüestions de places, però algunes coses em semblen collonades amb el que jo diré ara. Assumpto. Marsans Rof i Fontrúbia, com us he posat aquí. Mira, primer, aparcament. Amb l'assumpte de arratgem les bateries i fem que anem més als veïns. Amb l'assumpte de Mulbert. Amb l'assumpte del carrer Coves i Encimany i altres assumptes similars, resulta que no podem entrar a casa. Ens haveu ofegat amb els cotxes. Tots els cotxes venen allà. Fins al punt que la meva filla l'altre dia va tenir un sopar d'empresa, el que no podia faltar, plovia, va tenir que marxar en cotxe i quan va tornar a casa va tenir que dormir dintre del cotxe perquè no podia posar-la a cap lloc i on te'l posés una mica de nosa feia i perquè no fes nosa la criatura es va quedar a dormir dintre del cotxe. Estem ofegats de cotxes, no podem sortir de casa. Sisplau, una idea, la mateixa que s'ha fet a la Rovira. Solo servicios y vecinos. No ens puja el butano, no ens pugen els bombers, no ens pugen les ambulàncies, no puja ningú més que a molestar. Això per un punt, això per un tros. Gràcies de part de les de Fàtima perquè els hi haveu posat les gometes allà. Vale. Lo de l'aparcament també conclou amb això que us dic. Aquí a Fàtima hi ha criatures que per demències, per qüestió de demències, de mobilitat i tal i qual, les tenen que baixar en carretons perquè els recollin els autocars que els venen. Bueno, no hi ha. No hi ha on ficar-se. En un cantó hi ha cotxes i a l'altre hi ha una acera de 2 pams i mig amb les faroles. Tenen que anar pel mig. Ve un cotxe i ja tenim el problema.
Però vaja, el problema de l'aparcament ens té ofegats ara mateix. Feu el favor, poseu, és que ho he demanat mil vegades, són els servicios y vecinos, molt més abans de que descobríssiu els collons de les bateries. Per favor, no ens podeu ofegar amb els de Marsans i Roc perquè són pocs. Sigo? Vale, El solar número 5 del carrer Fontrúbia, aquest estiu va haver-hi un incendi perquè s'hi havien col·locat allà una sèrie de persones amb brossa i brossa i brossa i brossa i venien al vespre i tiraven brossa i... Bueno, va haver-hi un incendi. Un d'ells està en búsqueda i captura, els bomberos van tenir que tirar les mangueres des de baix des dels santuaris perquè no es pot arribar a casa i ara ha tornat a venir un altre xicot dels que s'injecta en vena lo que encuentra, jo crec que està se'l fumant, i a veure, la brossa aquella la vam treure els veïns a l'estiu. Després de l'incendi vam treure tota la brossa. Torna a estar ple de brossa. Què hem de fer? Perquè les monges, o per dir-ho, perquè ens ataquem, les monges van treure una sèrie de mobiliari. Aquest mobiliari és de goma espuma, perquè són sofàs petitets i tal, i aquest paio ho ha anat ficant tot allà dintre. Si ve un que estigui una mica més pirat que ell, se va formar un cirio ahir que ni la seda hi ha al Prat, perquè allò en començarà a fer fum negre. O sigui, què hem de fer? Els veïns ho hem de tornar a baixar, això? És el solar número 5 del carrer Fontrúbia. És particular aquest solar, però clar, amb el rotllo que és particular, però ningú coneix l'amo, allà estem patint la qüestió aquesta, a part de que quan puges al vespre et fa por passar per allà perquè sents sorolls i no saps qui et pot atacar. Fontrúbia i Marsans i Roc. Tornem. Porto dues setmanes quasi sense poder baixar. L'altre dia baixava abraçada amb un dels gitanos que viu a sobre de casa teva. Perquè no es pot baixar. Està al terra tan degradat. El formigó ha deixat ja les pedretes en l'aire tan fines, tan fines, tan fines, que amb aquesta humitat no pots baixar, no pots. Vaig tenir que baixar abraçada en el gitano. Tinc una veïna al carrer dels Santuaris que està preocupada i li diu al seu marit, a la Mercedes le pasa algo porque baja muy despacito la montaña. No, no passa res, és que tinc por de caure, és que ens caiem tots. Jo, imagineu-se els vells que han tingut que marxar. Mira, aquí m'he trobat... Bueno... A part de que ja ho sabeu, vull dir, mira, aquí en aquesta sala ara mateix hi ha un arquitecte que un dia va ser visitat per un altre arquitecte i no cal que em digui si és veritat o és mentira perquè ja es faltarà. Que va ser visitat per un altre arquitecte i li va dir, tu porta'm a veure allò de les bateries, i li va dir, no, et portarem a un puesto més guapo. I el va portar a casa meva. Què tinc que fer? Me'n vaig al col·legi d'arquitectes i monto una ristra d'arquitectes perquè vegin com estem vivint? És que fa molts anys, ja et sabeu. És que mira, m'he trobat entre la paperassa que tinc a casa una reunió que vam tenir amb el Ramon Messiguer, Ramon García Bregado, Patón Filomeno, ja no hi eres tu. Tu ja has fet el tomb i has tornat. La Filomeno, el Ricardo Fallos, la Elsa Blasco i després vaig posar ahir tota la camarilla. Això va ser el 2008. Estem al 16. El 2008 em vaig apuntar que el mes de juliol hi havia l'aprovació. I ja estem aquí. No sabeu la quantitat de gent gran que hem demanat
que se'ls desplacés, que se'ls expropiés la casa, i com és aquesta, la senyora Petra, que ara està internada. Està internada perquè primer ho portava l'agència del Carmel, l'agència del Carmel ho va passar cap a la gestió urbanística al carrer Bolívia, van portar tota la documentació allà, la documentació se la devien passar per allà per contra que ho vingués, un dia que no hi havia la banca. I aquesta dona pues ja no està a casa, la casa està allà, els fills se l'han tingut que endur, està tancada en una residència i no pot gaudir ni de que se li hagi expropiat. Aquesta senyora demanava l'expropiació. Li van fer porta, igual que aquesta, n'hi ha més, n'hi ha més allà. I tots ho passen per forro, hi hagi qui hi hagi. Ara hi sou vosaltres, abans hi eren ells, abans d'ahir ells, este va ser ell fa 15 anys i torna a estar aquí. Jo és que no sé què fer, només tinc ganes de plorar. Si m'ha passat un llullo com a la Rita. És que tu a mi és estrella. No, respira hondo, venga. Respira hondo, va. I tot el món vine allà per a mi casa. Hasta l'Urbana em truca a casa. I tenen la cara de dir-me, és que ens diuen que te'n truquem a tu, perquè tu ho sabràs. Però de solució no n'hi ha cap. Per l'amor de Déu, que som persones. Ens van treure uns barraques de tot arreu. A Marçant Rofa encara en queden dues. Què estem esperant? La gent s'ha mort. S'han mort més de 12 persones en tot aquest trajecte. I si moro jo demà, que els direixo els meus fills? Ronya per gratar. Urbanitzem o no urbanitzem? Com a poc no ens ofegueu amb els cotxes. I que jo pugui baixar la muntanya, perquè per baixar avui me les he vist i me les he necessitat. Perquè no es pot baixar. I quan vingueu a visitar algun altre, truqueu-me, per favor, Eduardo. Perquè les de les monges es van dirigir a vosaltres, perquè les vaig notar jo. I jo vull estar també per saber el que passa. I això és interminable. Ja no sé per on de tirar-la. I ja no, mira, tinc més coses, però em dóna igual. Només que aquí hi ha una sol·licitud d'expropiació, que algú s'hi ha jugat el cul, però n'hi ha més, I per greu, se li ha ido un poc la pizza. Tranquil·la, Mercè. Doncs ara responem. L'Anna Maria García? No sé si s'estava gravant. Home, clar. Però bueno, amb el micro, tot el que has parlat sense micro no s'ha sentit, llavors. Però no et preocupis, Mercè, no et preocupis. No, si ja m'agrada que es gravi. No, que li refoni el que surt. Vinga, l'Anna Maria García. Soc jo. Ante tot, dir-li a aquesta senyora que realment té raó, que no, l'Ajuntament no fa cas a ningú. Vaig al meu tema. Fa temps, amb un consell d'aquests, com aquest, vam demanar als veïns del carrer Doctor Bové que no es netejava. Gran Vista estava net, el de sota, Pedrell també, però el nostre no. Bueno, l'Ajuntament ens va fer cas i durant 3-4 mesos el carrer estava molt net. Però tornem-hi. Em sembla que han arribat fotos a l'Ajuntament de com està el carrer. Només demano pues, el que diu, deia un senyor abans, que trepitges, rellisques i caus. No sé si és que l'empresa que neteja no està per la labor o que no són controlats. Gràcies. Gràcies, Anna Maria. El Lluís Mollà?
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo soy un vecino de Gran Vista. No voy a descubrir que el barrio del Carmelo urbanísticamente es lo que es, que no se pueden hacer muchas cosas, pero lo que creo que sí podríamos hacer es no empeorarlo. Iniciativas como la que se ha tenido en los últimos años del tema del Turons, fuera de lo de los búnkers, es magnífica, pero creo que se ha hecho de espaldas a la mayoría de los vecinos. Yo me voy a sumar al tema de la dificultad, pero gustiosa, del tema del aparcamiento, entre otros. El hecho de que haya muchísima más gente que frecuenta mi calle concretamente, Doctor Bové, y las calles siguientes, ha hecho que está haciendo cada vez más, que esté mucho más sucio. Yo no quisiera meterme con la empresa de limpieza, pero claro, vivo en la calle Gran Vista y muchos días entre semana estoy en casa y veo cómo pasan, y eso ya son cuestiones personales de cada uno de los individuos que trabajan, es decir, que van arrastrando la escoba. Hay algunos que lo hacen mejor y otros que no lo hacen. Pero no voy a entrar ahí, porque es un problema de seguimiento de los responsables de la empresa. Pero que es evidente que es sucio, que está sucio, es así. Claro, no podemos hacer nada para ampliar las aceras de la calle Doctor Bové. Nada, no sé, algo se podría hacer, pero realmente es difícil. Yo soy consciente de que, vuelvo a repetir, urbanísticamente el barrio es lo que es y todos deberíamos ser conscientes. Ahora, cuando se hacen iniciativas nuevas, como la que se ha promovido en este caso, se ha hecho de espaldas a la gente del barrio. Se ha hecho en favor de todos los ciudadanos de Barcelona y de otros puntos. Muchísimos extranjeros a los que se les promociona para poder distribuir el sector turístico de Barcelona, se les promociona un espacio que es realmente bonito de conocer y bonito de ver, pero no se hace de una manera adecuada. Se ha hecho exclusivamente haciendo el subir por los lugares habituales, con el problema fundamental que supone eso para los vecinos de allí. No hay zonas de aparcamiento establecidas previas para promover que la gente suba a pie, por otro lado, porque es difícil encontrar. Pero la zona, por ejemplo, de Font d'en Fargues, arriba del todo, hay un espacio bastante grande, que eso se podría habilitar. No sé si hay algún tipo de afectación o no sé qué, pero es un espacio que se podría rentabilizar, no sé si rentabilizar a nivel económico también con un espacio de pago, no lo sé, pero que ahí se podría hacer un aparcamiento y aprovechar las escaleras que hay al lado del instituto. Y aprovechar las escaleras que hay al lado del instituto para que fueran de un acceso directo a parte del... Yo entiendo que eso se puede hacer y es un espacio bastante... que ahora mismo no tiene ninguna ocupación. La solución que le habéis dado a las dos últimas calles, realmente afectadas, ha perjudicado en mucho a los de Gran Vista y Doctor Bové, porque nosotros utilizábamos tradicionalmente la calle Turó de la Rovira para aparcar de una manera adecuada. Somos vecinos del barrio, somos conscientes que hay que dejar el vehículo bien aparcado a la zona de montaña para permitir el paso. Eso nos lo habéis cerrado, o hay la pretensión de cerrarlo, y habéis traspasado todo el problema de aparcamiento, que es grave, os lo digo de verdad, es grave. Veo que no soy el único. Habéis traspasado un problema a los vecinos de la calle Gran Vista y de Doctor Bové. Doctor Bové tiene salida, pero Gran Vista no. Todos los que entran por Gran Vista tienen que volver a salir por ahí. Es un problema realmente importante y podéis confirmarlo con la Guardia Urbana, que tiene que estar cada dos por tres subiendo, porque hay requerimiento de los conductores de autobuses, que allí tienen un problema tremendo. Entonces, las dos señales que hay al principio de la calle sirven... Yo sé que están hechas con muy buena predisposición, pero sirven de poco. Es que no las respeta nadie. Es que yo estoy allí y lo veo, y es que yo creo que aquí lo respeta el 1% de los conductores que suben. O sea, miran y continúan hacia adelante. Y eso es un problema al final de la calle, donde no se puede girar, donde la gente quiere por incivismo. Fundamentalmente queremos llegar con el vehículo hasta arriba. Yo me he llegado a encontrar, no hace mucho, que además tuve que llamar a la Guardia Urbana, un vehículo de unos que se decían periodistas que estaban... arriba del todo, o sea, querían llegar con el vehículo a búnkers. O sea, gente que en principio debería intelectualmente estar preparada. Gentes con cámaras estaban intentando entrar. Allí vive un señor, el último, tiene un taxi, o tenía un señor que es taxista arriba del todo. Pues hasta allí habían girado y querían, pero con el vehículo hasta arriba. O sea, una cosa de demencia. Claro, salieron 4 o 5 vecinos que los iban a linchar. Quiero decir, partimos de la base de que es verdad, pero con toda la razón, porque estaban golpeando las viviendas con el coche. Hablo de un sábado por la mañana y una gente joven, pero 4 o 5 personas en un coche, todos gente joven y con equipos de grabación, es decir, que no era gente... En fin, a lo que voy. El problema del incivismo es un problema social y que es de difícil... La cuestión de la falta de higiene en las calles es un problema de responsabilidad personal de cada uno de los que tienen animales, por ejemplo, de los que tiramos los papeles al suelo. Que todo eso podríamos solucionarlo en gran parte por nosotros. Pero de todas formas el ayuntamiento debería poner las herramientas adecuadas. Vuelvo
a mi problema principal, que es el tema del aparcamiento, que está haciendo que en Gran Vista lo vivamos de una manera... tenéis que procurar pensar en una solución. Bien sería, que es una solución muy dura y que yo creo que tampoco es la mejor, pero ese mismo pilón lo podéis poner al principio de Gran Vista. Gran Vista es que no tiene salida. Claro, eso supone un problema importante, porque en Gran Vista pasan autobuses, en Gran Vista hay un instituto, pero bueno, la mayoría de las pilones estas también funcionan con un portero. Es decir, se llama y dice, oiga, que soy vecino del barrio, hay una cámara, una placa, y se puede accionar desde una centralita, se baja la pilona. ¿Que no queréis hacer eso? Pues entonces, dejar a los vecinos de Gran Vista, o doctor Bebé, o vecinos del barrio, de las calles más adyacentes, que aparquemos por las noches y los fines de semana en la zona del Turro de la Rubira. Yo aparco muchas noches en la actualidad, me voy desde Gran Vista que vivo, me voy a la zona más alta de la zona final, no del Turro de la otra, ¿cuál es? A María la Vernia. Voy a María la Vernia, porque en María la Vernia, donde se va a limitar el acceso, que yo lo veo lógico, pero ostras, los de la calle de abajo, dejarnos acceder allí, porque allí hay más espacio que vecinos. Yo voy, aparco cada noche y no tengo ningún problema. Y se quedan espacios libres. Hablo por la noche. Claro, durante el día, aquello hay que limitarlo de alguna manera para que no accedan todas aquellas personas que vienen de turismo. Pero ¿y qué hacemos los vecinos? No sé si habéis pensado, me gustaría que reflexionéis sobre esto. Yo quiero que todo el mundo pueda disfrutar del espacio que tenemos ahí, que es magnífico. Se ha hecho un buen trabajo, perfecto, sí, me parece estupendo. Pero se ha hecho de espaldas a los vecinos de las Rodalías. Gracias. Vale. Gracias, Luis. Elizabeth Casas. Hola. Hola, buenas noches. Soy una vecina de la carretera del Carmelo y vengo en representación de un grupo de vecinos muy reducido, porque somos muy pocos vecinos. ¿Así? Vale. Vengo en representación, somos un grupo muy reducido porque es el trocito justo de la carretera y venimos en referente a la afectación vial que tenemos en dicha carretera desde hace 60 años. Es un problema que nos afecta a todos los vecinos porque en esos 60 años que tenemos el ensanche famoso de carreteras, la carretera se ha ensanchado por el otro lado y se ha ensanchado dos veces. Entonces, desde hace 60 años nos encontramos atados de pies y manos que no se puede hacer ninguna obra. ¿A qué altura de...? Carretera del Carmelo 84. Es justo el trozo entre calle Pasteur y arriba Mulver. El trozo ese... Sí, vale. Está afectado desde hace 60 años. Nos hablaron siempre de un ensanche de carretera y de hacer una acera. El ensanche de carretera se hizo y en vez de hacerlo por la parte de las casas para respetarlas, se hizo por el otro lado. Entonces, ese ensanche ya está hecho, la acera está hecha. Se ha vuelto a hacer otro ensanche adicional en este periodo de tiempo, pero la famosa afectación sigue ahí. Nos encontramos que hay un grupo de comercios por lo que que están limitados, porque como no se puede obrar ni se puede hacer nada, se están quedando afectados y se están cerrando. Entonces, a día de hoy que se está pidiendo que se comercialicen los barrios, que nos movamos por nuestros barrios y que les demos la mayor salida a nuestros barrios, nos encontramos allí que estamos atados de pies y de manos desde hace 60 años. Creo que es tiempo para que se tome una decisión al respecto. Y es a lo que he venido, a ver si alguien me puede informar de cómo está este tema. Ya está, gracias. Gracias, Elizabeth. Tenemos unas cuantas palabras más, pero como han habido muchos temas, vamos dando respuesta. Empezaríamos con el tema de las afectaciones, que siempre pues es recurrente en el Carmelo. En el tema de aquí de la carretera del Carmel, o sea, bueno,
estás hablando de afectaciones de hace, de hace 60 años, tenemos de hace 60, de hace 40, de hace 30, ¿no? Y gente que está esperando, ¿no? Como indicaba Merce, con una petición de expropiación, pues hace muchos años. Nosotros, o sea, somos muy conscientes de que este es, o sea, prácticamente el principal problema del distrito, lo he dicho en otras ocasiones, somos el distrito con más afectaciones urbanísticas de toda Barcelona, y esto es un problema que se ha dejado pudrir prácticamente, porque lleva muchos años sin que se hagan actuaciones al respecto. No es fácil actuar sobre afectaciones urbanísticas, porque implica afectaciones, implica expropiaciones, y eso pues nunca es fácil de gestionar. Pero tenemos una responsabilidad como administración y no se puede mantener parado. Durante el mandato anterior, o sea, el último no, el previo, se hizo una planificación urbanística, de hecho sois muy conscientes porque participasteis en ellas, se desafectó al máximo de viviendas posibles, se pasó prácticamente de 700 afectaciones, 700 y pico, a 400 y pico, se ordenó por fases, se presupuestó y se dejó preparado para actuar. El resultado es que es un plan caro y conflictivo y no se ha querido abordar precisamente pues porque es caro y es conflictivo. Entonces, durante el mandato anterior, todo esto ha estado parado. Nosotros tenemos la voluntad de retomarlo y vamos a empezar precisamente, y lo hemos hablado contigo otras veces, por la parte de Marsans-Sant-Rof, porque precisamente es el espacio que peor está de todas las afectaciones, y mira que tenemos afectaciones en el Carmelo. Entonces, la ejecución de esas afectaciones, lo que se llama la fase cero, ¿no? que se planificó para el, digamos, para empezar a continuación, ¿no? de la sí, sí, para sacar a todos los que estaban instalados. Sí, 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 sí. Suelo público. Hay. Exactamente. Ahí. Sí, 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 sí. Entonces, luego veníamos nosotros. Pero sí, sí, Mercé, o sea, trabajaremos la zona de Marsans-Sant-Rof porque precisamente es la que peor está, y encima es la que está en una zona de lo más incomunicado, de lo más pegado. Pero un momento, Mercé. Y trabajaremos en esto, en este mandato, para poderlo ejecutar, porque corre prisa, es una urgencia y hace mucho tiempo que debería haberse actuado ahí. Pero, pues al menos nosotros empezaremos este mandato. Mientras tanto, sí que intentaremos hacer actuaciones. Todo el tema del aparcamiento, lo que no puede ser es que la gente pues piense que ahí no vive nadie y coloque el coche donde le da la gana. Tenemos muchísima gente incívica que piensa que tiene derecho a aparcar el coche delante de casa de los demás, sin dejar libres accesos, sin dejar libres aceras, ocupando espacio para caminar, etcétera. Eso es un problema que tenemos en toda la ciudad, pero que en el Carmelo, con las aceras estrechitas que tenemos y encima con los problemas, digamos, de accesibilidad, de pendientes, etcétera, pues aún es más grave. Hemos empezado a actuar en algunas calles, pero esto no se acaba ni con una calle ni con dos, y tendremos que ir actuando en más. Si tú ahora nos trasladas que los problemas de aparcamiento han empeorado en Marsans-Sant-Rof, trabajaremos para limpiar todo eso de coches que no deban estar ahí y que no estén estacionados como se debe, porque lo que no puede ser es que los coches utilicen la calle que es para las personas. Entonces, tenemos un problema con eso a nivel de ciudad y hay que ir actuando sitio por sitio, y también es un tema conflictivo, pero la calle es para la gente y no para los coches, y mucho menos si tapa los accesos a las casas, ¿no? donde vive la gente, ¿no? Así que pues esto lo recogemos, y Guardia Urbana actuará multando a quien corresponda, porque eso no puede ser. Entonces, claro, sí, sí. Pero ya sabemos el caso que hace mucha gente en esta ciudad, y sobre todo la gente que se cree con derecho a aparcar en cualquier lado, porque se piensa que un coche tiene más derechos que una persona, pues ya sabemos cómo actúan en esta ciudad. Y no es un tema ni de hoy para mañana, o sea, tardaremos en resolverlo, porque la indisciplina viaria opera en todos los puntos de la ciudad, pero Guardia Urbana está muy atenta al tema e iremos ampliando zonas para ir actuando. No es fácil, porque ellos empiezan poniendo multas,
eso, esa zona se vuelve a llenar, si siguen, entonces hace falta una actuación muy continuada y muy contundente para que esos sitios se liberen. Y además muy seguida, porque a la que se rebaja la vigilancia un momentito, la gente vuelve a plantar el coche donde le da la real gana, y eso pues no puede ser. Eso también va para los temas de que comentaban Ana María y Luis Moyá de Ducto Gubé y de Gran Vista, que son calles que se han visto muy afectadas por la excesiva promoción turística de un lugar que no debería haberse promovido como turístico. Las baterías antiaéreas del Carmelo son un espacio muy singular, un espacio que en cualquier otra ciudad del mundo hace tiempo que estaría arreglado, museizado, etcétera. Aquí en esta ciudad tuvimos que esperar a que un SPLAI, ¿no?, y un CAU pues empezaran a limpiarlo y empezaran a llamar la atención del ayuntamiento a cómo estaba eso, ¿no? Porque era un escándalo, o sea, era un nido de basura, cuando en realidad, pues ya digo, en cualquier otro país pues sería un espacio de memoria antifascista y memoria del barraquismo, que es un lugar que es donde debe estar. Paralelamente, hemos tenido la mala suerte de que ese espacio se ha hecho conocidísimo. Y aquí, pues tenemos un problema en esta ciudad de sobreexplotación turística. Barcelona, no queremos ser Venecia, no queremos, ¿no?, pues ser otras ciudades que pues prácticamente mueren de éxito, y no queremos que esto nos pase aquí. Y en el Carmelo, o sea, en Horta Guinardó no tenemos un problema generalizado de turismo como pueden tener en Ciutat Vella, que eso hace pues que precisamente calles, un uso mucho más intensivo de la calle, que por mucho que pongas recursos de limpieza no das limpiado, porque hay tanta gente que pasa a todas horas, y entre tanta gente, pues solo por proporción, pues hay un porcentaje de incívicos. Entonces, si hay muchísima gente, tenemos ese problema constantemente. Igualmente, lo que trasladaba Ana María, si tú comentas que hubo una solución concreta que estuvo funcionando bien durante un tiempo y que ahora ha dejado de funcionar, nosotros le insistiremos a Nateja para que vuelva a aplicar esa solución que comentabas que funcionaba. En todo caso, o sea, tanto Gran Vista como Doctor Bouvet son calles que tienen el problema de tener una sobreexplotación turística por estar cercanas a las baterías. Como decía, esto no es un problema generalizado en el distrito, en Ciutat Vella es un drama auténtico, y hace años que los barrios de Ciutat Vella pierden vecinos, porque allí cada vez más no se puede vivir, con la cantidad de incivismo, ruido, etcétera, que trae el exceso de turismo. El turismo está bien, es una actividad que trae riqueza a la ciudad, pero en muchos puntos de la ciudad ya nos hemos pasado de medida, lamentablemente, ¿no? Y en Ciutat Vella hace muchos años que esto es un problema. Nosotros en Horta Guinardó no tenemos este problema de forma generalizada, pero tenemos un punto que cada vez genera más visitas, y estamos intentando controlarlo. Ahora hemos hecho esto de las pilonas, lo hemos reservado para vecinos. Podemos mirar alguna otra actuación específica en calles, ¿no?, pues como Doctor V o como Gran Vista, pues si tiene que ser aparcamiento exclusivo para vecinos, zona verde exclusiva. Vamos a mirar qué tipo de solución podemos dar. Marsan, San Roc, directamente Guardia Urbana va a quitar todo eso de ahí, porque no puede ser, ¿vale? Pero sí, vamos a intentar. Sí. No, ha quedado muy claro, y te agradezco la intervención que has hecho, porque además ha sido muy, muy clara, sí, sí. Y has situado todos los... Un segon, s'estan començant a generar petites tertulietes. Aleshores, jo us demanaria que, com que hi ha hagut unes quantes intervencions, intentem fer la resposta, sortiran temes que cadascú dels que ha fet preguntes segur que vol afegir matisos o coses, però sisplau, esperem a fer-ho després, perquè si no és un run-run de fons que és molt difícil que ens entenguem entre tots i totes. Fem les respostes des de la taula i després obrirem tots els torns que calgui per acabar de concretar totes les aportacions. Però sisplau, no fem converses a banda, perquè és molt difícil d'entendre'ns. No, pues eso, lo que comentaba del aparcamiento. En estos lugares puntuales, además, pues también muy altos, cerca de... O sea, las zonas verdes tienen mucho sentido ahí, porque no debería venir a aparcar gente que no fueran vecinos en esos lugares. En general, Barcelona, tenemos un problema de aparcamiento en calzada.
Tenemos muchísima capacidad de aparcamiento fuera de calzada, pero tenemos un montón de plazas de aparcamiento vacías, porque como se permite o se tolera o en general existe pues mucha tolerancia en el aparcamiento en calzada, pues fuera de calzada no tenemos las plazas de aparcamiento vacías. Eso, o sea, digamos que en números generales es cierto, en unos barrios es más problemático que en otros, pero lo que no puede ser que en zonas, digamos, tan elevadas, donde ya no debería haber una circulación de rotación, etcétera, exista aparcamiento que no sea para vecinos. Entonces, todo esto, que no es nada fácil, porque es, digamos, vamos extendiéndolo. O sea, peticiones de zona verde tenemos muchísimas y las iremos extendiendo a los diferentes barrios. Y mientras tanto, pues intentaremos controlar el incivismo viario con Guardia Urbana. Pero yo creo que en esos espacios hay que buscar algún tipo de solución más por ahí. El tema que comentaba Emilia Taboada, que es un tema muy específico de la comunidad. Vamos a intentar, o sea, contactaremos con vosotros. Intentaremos algún tipo de actuación con servicios sociales, porque por lo que comentas está claro que esa persona no está bien y tiene... Sí, intentaremos hacer seguimiento con servicios sociales a ver cómo podemos hacer esa intervención, pero igualmente os contactaremos para que nos deis más detalle y cómo podemos hacerlo. Pero bueno, pondremos a servicios sociales en la pista. El tema que comentaba Ramón Trayero de la calle Moratín, pues sí, queríamos haberlo hecho este año, pero no ha podido ser, pero será para... Lo metemos en planificación para hacerlo lo antes posible y... Ah, mira, me comentan que de hecho ya está planificado, intentamos que sea para 2017. Y los temas que comentaba Marga... Ahora os da más detalles el Pau. Y los temas que comentaba la Marga de l'espai públic del barri, doncs el Carmel, com dèiem, s'ha actuat moltíssim en l'espai públic, de fet ha rebut doncs moltíssima inversió, sobretot és una llàstima, però sobretot va ser molt arran de l'esvoranc del Carmel. Semblava que abans doncs no calia en recordar-se d'aquest barri, i sí que és cert que han millorat moltes coses, però encara queden moltes, no? I de fet hi ha molts carrers amb un pendent impossible, no? Que això doncs fa que hi hagin doncs moltes relliscades, etc, no? I que caldria trobar solucions de pavimentació específiques per carrers que tenen pendents que no es troben pràcticament a cap altre lloc de Barcelona, no? Doncs llavors intentar buscar pavimentacions que ens ajudin a això, i el tema de la Rambla del Carmel, sobretot, no? Doncs com a gran espai públic del Carmel, doncs el compromís és fer un projecte de millora, doncs diguem, començar a parlar d'aquest espai i tenir un projecte durant aquest mandat, i és el que treballarem, no? En tot cas, ho hem dit diverses vegades, els temes d'espai públic aquí són tan importants precisament per la configuració del barri i perquè som moltíssima gent per unes voreres molt estretes i molt empinades, no? Doncs això genera molts problemes i intentarem treballar-ho en una reunió específica per veure quins són els problemes més recurrents, que al Carmel doncs n'hi ha molts d'espai públic. I si vols... Dues coses, el que deia l'Anna Maria, que l'Ajuntament no fa cas, no és ben bé així. De fet, l'any passat es va pavimentar el carrer Doctor Bové precisament perquè es veia que era un carrer que estava afectat, i la setmana passada, em sembla que va ser, ens veu fer arribar les fotografies dels temes de neteja i ho traslladem a neteja. Sí que és cert que em sembla que era el Lluís que ho comentava, que aquí hi ha un problema de neteja, que això té una part de responsabilitat és municipal i els serveis de neteja han de millorar el servei, i d'això ara també hi ha un gran repte que tenim com a ciutat, que és millorar l'educació perquè el carrer no sigui el lavabo dels gossos i la paperera de tots i totes. Per tant, aquí sí que és cert que nosaltres ja vam rebre les fotos i hem d'actuar d'alguna manera i mirar com no és una actuació puntual, sinó que és sostinguda en el temps, la millora aquesta de neteja, que dèieu que sí que havíeu detectat durant un període de temps, com això ho fem sostingut en el temps.
Després, el tema del carrer Moratín, nosaltres ho tenim planificat per fer la pavimentació. De fet, són 850 metres quadrats i vora els 30.000 euros. El que passa que la pavimentació nosaltres ho tenim prioritzat, si no m'equivoco és de les primeres, si no la primera, diguem, de les primeres, però no sabem, diguem, quan es anirà fent, perquè es van fent carrers arreu de la ciutat. Per tant, jo el que sí que us puc dir és que quan sapiguem dates de quan es va fent aquesta pavimentació, nosaltres us avisarem amb el suficient temps com perquè ho sapigueu, i dir-vos que sí que tenim detectat que hi ha aquesta necessitat i que ho tenim previst fer. El que sí que no us podem dir el quan, però sí que està en la llista de demandes que des del districte es trasllada a pavimentació. Sí. Precisament com que està pendent, ho tenim previst i és una de les primeres de la llista de demandes de pavimentació, és una de les primeres que tenim, precisament perquè veiem aquesta demanda. I el tema, perdoneu, el tema de les rates a la biblioteca ja s'hi està actuant. Ara no veig a la Mercè, no sé si ha marxat. Ah. Bueno, en tot cas, que ja estava detectat, que ja s'està actuant per desratitzar la biblioteca, que seguirem insistint per la biblioteca, no, el pati de la biblioteca. I això, que ja estava detectat. Doncs seguim amb les intervencions que queden. El Lluís Domínguez. Ai, perdoneu, i del tema de doctor Bovet, ho hem comentat al principi, també hem rebut la demanda de disminuir la velocitat, nosaltres com a districte hem donat l'okay, Guàrdia Urbana ho ha validat i faltava, que hem acabat de tenir fa molt poc l'últim okay de mobilitat, que també això és una proposta que ens va traslladar l'associació de veïns pel carrer doctor Bovet, que també hem atès i que en un període breu de temps estarà fet, diguem. Vull dir que sí que anem fent coses, sobretot aquestes que ens demaneu vosaltres. Malament quan he dit que l'Ajuntament ens veia cas. Si fos cert, no, però... Bueno, a veure, en primer lloc us diria als 5 que esteu a Tola que sou uns afortunats. Sou uns afortunats perquè... Jo soc parit. Vale, sí, també ho ets. Per la forma que parlaves, no sé quin càrrec tens. Perfecte. Però tens una vinculació important amb els càrrecs que... No, tens una vinculació amb els veïns. Vale, doncs això és... Deixa'm parlar, sisplau, ara estic parlant jo. Els 5 que esteu a la taula esteu aquí per alguna cosa i per tant crec que sou uns afortunats perquè sou les persones que teniu una gran possibilitat de transformar un barri molt potent. I pel que estic veient aquí, per totes les ciutats dels veïns, encara us queda molt camí, però heu de pensar que podeu sortir al diari d'aquí poc temps, perquè teniu tantes coses a arreglar i a fer feliç a la gent que això us hauria de ser una motivació per treballar extraordinàriament bé. I per tant, és important que mantingueu aquesta motivació per continuar treballant amb les coses que li preocupa a la gent, que la fan tremolar i la fan preocupar, no del present sinó del futur de moltes persones, i això us ha d'incrementar la responsabilitat amb un grau molt elevat, perquè esteu jugant amb la sensibilitat de les persones i això com a càrrecs públics és molt important. Tu no ets càrrec públic però estàs molt a prop, ja t'ho he dit perquè et veig aquí. Per tant, dona't per al·ludit com a veí que estàs molt vinculat als càrrecs públics. Jo també soc veí del carrer del Tubobé i no m'afegiré als comentaris que han fet els meus companys, però jo us donaré alguna solució, perquè quan parlàveu al principi de que tindreu ingressos, per exemple, del Parc Güell, jo crec que heu d'aprofitar aquesta oportunitat. Si una part dels ingressos que rep el Parc Güell per la quantitat de visitants que rep constantment, pel que ha dit el gerent el senyor gerent, que no sé... El gerent del districte. Has dit que hi ha una part important de calés que reverteix directament al barri. Això ha de ser una font per millorar directament la vida de les persones. I us heu de fer una llista subratllat de les prioritats i necessitats que la gent necessita per viure millor. I teniu recursos, perquè teniu els recursos del Parc Güell, els podríeu tenir, i torno a insistir amb el que ha dit amb el company, de, per exemple, l'explotació que s'ha fet arquitectònicament molt encertada de les bateries antiaèries, perdoneu, heu de posar un accés de pagament, com s'ha fet al Parc Güell, per intentar buscar recursos
perquè el recurs que fixaríeu de, i donar targetes com s'ha fet a Parguella als veïns perquè tinguin un accés lliure i per tant aprofitar i reconduir el, la potència turística que té aquest barri entre el Parguell i les bateries podria ser una solució perquè incrementéssiu el seguiment de les coses que vosaltres molt bé heu dit que heu iniciat. Però jo crec que, i la queixa de molta gent és molt evident, que inicieu el tràmit de moltes coses, però no basta fer posar la primera pedra. S'ha de fer el seguiment de totes les actuacions que engegueu. Perquè si no, no té sentit de que comenceu a dir hem actuat, hem intervenit aquí, però no feu el seguiment perquè aquí hi ha persones que fa un any que esperen una intervenció i això és injust, perdoneu. Com a representants públics això és injust que doneu aquesta resposta a problemes que hi ha gent que espera fa molts anys, la senyora que ha parlat abans i el senyor que ha comentat el tema del renançament del seu carrer. Això, perdoneu, però us ho heu de fer mirar, perquè la resposta que teniu és molt gran i en canvi les oportunitats que teniu són immenses. Per tant, us encoratjo a qui sigueu, poseu el millor de vosaltres per intentar solventar els problemes que fan millor la vida de la gent que s'estima al barri. No us oblideu que aquí hi ha gent que ha nascut, elles han vist néixer persones d'altres generacions anteriors i el barri és una part de la seva vida. I esteu jugant amb la sensibilitat d'aquestes persones i això és molt dur. Perquè el que feu, el que una persona quan parli del seu barri i arriba al nivell de sensibilitat que parla de la companya abans, jo crec que us hauríeu de sensibilitat molt més vosaltres també en aquest sentit per intentar posar el que calgui. I només un tema per acabar. Jo sóc educador. La gent del barri estem d'acord, i vosaltres ho heu dit molt bé abans, li costa el tema de ser cívica i no tirar els papers al terra, no tirar les borilles, quan vas amb el gos doncs, no recollir les feltes, etc. Hem de fer una funció pedagògica des de l'Ajuntament. Heu d'inventar-se algun sistema per ajudar les entitats públiques i les entitats educatives del barri a fomentar la docència i la pedagogia cívica de les persones. Posant cartells, fent campanyes, cuidar el barri. Això és el fonamental, perquè si poseu ingressos i no feu el seguiment, que espero que us ho plantegeu, i ajudeu a que la gent sigui més sensible, jo crec que tindreu una batalla guanyada. Però he de col·laborar per l'educació de la gent del barri. Heu de fer alguna estratègia, penseu, parleu amb les entitats, busqueu estratègies per fomentar l'aspecte formatiu de les persones, perquè han de ser conscients de la vàlua que té això. No només cal incrementar la neteja, cal que la persona que vagi fumant una cigarreta no tiri la borilla al terra, però per això cal que l'Ajuntament la recolzi, que siguin conscients de l'important que és no tirar la borilla al terra perquè crea un problema de salut, que tu molt has dit abans, no recordo el teu nom, disculpa, el tema... Helena, la campanya que estàveu activant de salut em sembla fantàstica, però això s'ha d'implementar amb actuacions concretes, amb seguiment constant de les accions que feu, perquè si no quedarà en sac buit. I és importantíssim l'educació a avaluar. Per tant, el seguiment i l'avaluació són fonamentals, perquè si fas una bona metodologia però no avalues, no serveix de res. I em sembla que ahir us falta posar més energies. I l'última cosa que us demano és, la cosa que heu comentat respecte al límit dels 30 km/h, m'agradaria que siguéssim més concrets dels terminis d'actuació. És a dir, quan està previst això, si ho podeu concretar al final de les vostres intervencions. I per acabar, sisplau, teniu la gent del barri al vostre costat, teniu les energies, teniu la gent que us recolza, heu d'intentar posar el millor de vosaltres per fer un barri punter de Barcelona, perquè teniu les eines, teniu la gent i teniu l'espai per fer-ho. Per tant, ànims i no defalliu. Gràcies, Lluís. Alfonso Segura? Bueno, antes de empezar, quisiera hacer una pequeña valoración de lo que ha dicho aquí Antonio González. Decirle a Antonio González, incorpórate a un tío que lleva aquella maños que la Biblia trabajando en este barrio, suena grasa, agua, digo, aguasa. Habría que decir a aquel, me incorporo, que no es lo mismo.
Quiero recordar aquí a muchos que hace muchos años los primeros bancos que se pusieron en el Carmelo, y eso sí que se recordará, ¿eh? Los pusimos unos cuantos donde estaba la churrería. Ya no están los bancos, pero por lo menos la acción se hizo en ese momento. Por tanto, de decir incorpora, yo diría me incorporo, que no es lo mismo. Porque el que ha trabajado, trabaja y trabajará por el barrio, somos unos cuantos viejos de este barrio, que no necesitamos incorporarnos, porque estamos trabajando. Y a lo que voy, ¿dónde se pueden conseguir las actas? Y en este punto de antes me quiero reservarme el derecho de opinar. ¿Dónde se pueden conservar las actas de los plenos si es que no están en internet? Si están en internet se pueden sacar para saber las intervenciones que hay, sobre todo en cada pleno. Y quiero hacer referencia a un escrito que mandé el día 22 de septiembre del año 2015, donde se pedía que se miraran de solucionar el problema que había con los pasos de peatones en calle Calderón de la Barca, esquina Alcalde de Zalamea, y Calderón de la Barca a la altura del número 74. En el tema de Calderón de la Barca con el Alcalde de Zalamea, sí se han puesto unas bandas rugosas, pero resulta que en el número 74, que es una curva más peligrosa, no se ha puesto nada. Espero que no se haya acabado el presupuesto. La Guardia Urbana sí que me contestó, pero me contestaba diciendo, y me contestaba el 12 de noviembre de 2015, que se haría. Y lo único que se ha hecho ha sido lo que llega al número 133, que supongo que será el alcalde de Zalamea, donde, como digo, se han puesto unas bandas rugosas, pero también se tome nota y se ponga a la altura del número 74, que, como digo, es una curva más cerrada y más peligrosa, porque las motos, los vehículos, no ven cuando se encuentran con el paso de peatones. Y otra cosa, y hemos hecho ya hincapié durante bastantes años, y tengo los escritos, en cómo se puede solventar el tema de la calle Segismundo. Hay tres aparcamientos, o sea, tres parking. Y para bajar a Calderón de la Barca, pues tienes que recorrerte medio barrio, dando vueltas para poder bajar a Calderón de la Barca, como para ir a buscar un enfermo. Y en este aspecto siempre se ha dicho que había un informe negativo de Guardia Urbana. Bueno, yo ese informe no lo he visto, pero si hay un informe de Guardia Urbana en la calle Arbot, que es una calle prácticamente casi igual que la calle de aquí de Segismundo, a partir de las 8 de la noche se pone una doble dirección. Y si es doble dirección durante todo el día y por la noche, ya me dirán si eso no se puede mirar aquí, y ese informe de Guardia Urbana, que digo, oiga, dígame usted de algo. Me comentaban hace ya un año y pico, que tuvo Guardia Urbana haciendo ese informe. Y yo le tuve que decir a la persona que me lo dijo, oiga, que el escrito lo he hecho yo. Por tanto, si viene Guardia Urbana, yo le voy a decir a la Guardia Urbana, oiga, mire usted esto, porque como ha dicho bien Antonio antes, para hablar de este barrio hay que pateárselo antes, ahora, y lo que seguiremos pateándolo antes que San Pedro lo llame. Lo que sí espero es que, bueno, que cuando se y sobre todo otra cosa que es importantísimo, que es habilitar más aparcamientos para motos y no tener en los altos de la acera que apenas puedes pasar, y sacar sobre todo zonas de carga y descarga en Segismundo y parte de Calderón de la Barca, porque entre otras cosas casi no hay establecimiento y los pesos no se respeta, y por lo menos que se habiliten para que puedan aparcar las motos y sobre todo hacer lo de cuando se repinten las aceras para paso de peatones, que sean con una pintura antideslizante para que la gente no se pueda caer, o sobre todo para que los coches no puedan patinar. Y de momento nada más. Porque como ahí te voy a tentar que te llame. Gracias, Alfonso. Estrella Martínez. Sí, hola, buenas noches. Hola. Vale, escucha. Yo vengo en nombre de unos vecinos que estamos en la zona del Paseo Santa Teresa, Luis Mariano Vidal y la calle Lugo, que exactamente los años no sabría decírtelos, pero son muchos, sufrimos una afectación.
en las viviendas. Te voy a leer una cosita para ver si se entiende, porque es lo que nosotros sabemos. Mira, calificación urbanística 6B de parques y jardines de nueva creación de carácter local. Segunda afectación. 13BC, zona urbana semi-intensiva de la MPGM en el ámbito del barrio. Ni idea. Tengo una vivienda que no tengo ni idea qué es lo que pasa. No la puedo vender, no la puedo arreglar, no puedo hacer nada con ella. Igual que yo, nos encontramos muchos vecinos. ¿Que nos hemos quedado sin presupuesto? Me parece bien, porque después de escuchar a tantas personas hablar del barrio, una vivienda de una persona en concreto, igual no hay presupuesto. Pero sí que se pueden sacar esta calificación. Se podría sacar hasta que haya presupuestos, ¿no? Y que estas personas que tenemos estas viviendas podamos estar tranquilas, podamos hacer reformas si queremos, podamos venderlas si nos apetece y podamos hacer algo con ellas, porque estamos congelados. ¿Y sabes qué pasa? Que estas viviendas están dando por saco. Al no haber reformas, cada día tienen más derramas, más problemas con otras viviendas, con otros vecinos. Y si no hay bastante, a día de hoy, sabiendo todos cómo es la geografía del Carmelo, viene el ayuntamiento y en el 2013 se saca una ley que los bajantes de todas las viviendas, estamos hablando del Carmelo, así, vertical, no pueden pasar por viviendas de otros vecinos. O sea, yo que vivo en un desnivel de narices, ahora, a día de hoy, tengo la obligación, espero que no, porque yo deseo que esa ley sea para nuevas edificaciones, que es lo que quiero preguntar, si es para nuevas edificaciones, porque me están diciendo que tengo que sacar las tuberías que bajan de la calle Luis Mariano Vida a la Rambla del Carmelo para que desemboquen en mi calle, pasando por no sé cuántos edificios. O sea, tenemos dudas en este aspecto bastantes y son bastante, como veis, bastante importantes. Gracias, Estrella. Isabel Prieto. No està. Volia comentar un tema del carrer Passarell. No ens ha deixat contacte. No, intentarem mirar-ho. Mercedes Callejón. Hola, buenas. Mira, nosotras somos vecinas del barrio del Carmelo, concretamente de las calles Gran Vista y Mulberg, y aparte somos estudiantes en el Instituto Ferran Tallada de Animación Sociocultural, y actualmente estamos trabajando en un proyecto que, bueno, viene bastante encajado en toda la temática sobre los búnkers y todos los temas y las consecuencias desde que ha habido esta remodelación, ¿vale? Entonces, básicamente, queríamos informaros de que, aparte de la recogida de imágenes que llevamos haciendo desde hace bastante tiempo, nuestro trabajo se centra en el tema más de suciedad y, bueno, del entorno, de lo que es la parte verde y de la parte de las calles colindantes. Bueno, también hemos hecho alguna entrevista a algunas personas de las que trabajan en los servicios de Barcelona Neta. Entonces, lo que es común en todos los comentarios de los vecinos y vecinas que están aquí ahora presentes es que, bueno, ustedes hablan un poco del tema que, bueno, como que el ayuntamiento ya tiene unos servicios de limpieza que hacen su servicio y que se supone que con eso tendría que ser suficiente. De hecho, de la entrevista que hemos hecho a una de los trabajadores, hemos extraído información que, por lo visto, la concesión es por 10 años, están en el sexto año de concesión, no ha habido ni un solo, o sea, el tema de seguimiento y evaluación no existe, teniendo en cuenta que hace 6 años... la situación era bastante diferente y el nivel de suciedad que se generaba también era mucho menor. También nos hemos podido informar sobre que las brigadas de limpiadores de Barcelona Neta son de 2 personas
para toda la zona de los búnkers y de las calles de abajo. O sea, dos personas es muy poco. Aparte de la limpieza de lo que es la zona del Parque del Guinardó, que también son dos personas cada dos días. O sea, si ustedes creen que dos personas con un rastrillo que no llevan ni máquinas específicas para según qué tipos de suciedad, que los vecinos que hablaban de la calle Doctor Bové sabrán que por eso lo dicen. Por ejemplo, ha habido una mancha de aceite en la acera que se ha tirado tres o cuatro semanas y nadie la ha limpiado. O sea, habría que replantearse el tema de... O sea, el boom turístico ha traído unas consecuencias. Hemos pasado de que 800 personas al año vengan a que vengan 30 o 40.000 personas al año a visitar las zonas de la batería antiaérea. Pero los servicios de limpieza y demás, por ejemplo, agentes cívicos que solamente han estado presentes durante el verano, se considera que no... O sea, a ver, perdonad, para organizar un poco todo, está la parte que habéis hablado más pedagógica, que hablaba también el vecino que hay aquí sentado delante, que lo ve bastante idóneo, ¿no? Entonces, claro, una parte que en sí... Bueno, digamos que los agentes cívicos, la función que tienen también, en vez de multar, ¿no?, es un poco informar de las acciones cívicas de los ciudadanos y de los visitantes, ¿no? Entonces, si ustedes saben que las baterías antiaéreas... Parece como que no se esperaba que fueran a tener este boom, pero lo están teniendo y yo creo que ya sí que se podía esperar, ¿vale? Desde el 2015 que abrieron de nuevo, o sea, es bastante, cualquier persona que vaya por ahí se da cuenta, no hace falta observar mucho ni hacer muchos estudios. Y observando las calles se ve la suciedad. Los vecinos son los primeros afectados. O sea, es muy bonito que se diversifique el turismo en la ciudad de Barcelona, que no se centre todo en la Sagrada Familia y en la Ciutat Vella, pero que a nuestro barrio está llegando mogollón de gente. O sea, no caben los coches en la calle Gran Vista, que es donde yo vivo. Está el suelo lleno de basura. Y ya no hablo solo porque, claro, nos hemos informado también de que Barcelona Neta hace la calle, las plazas y lo que son las zonas verdes de acceso fácil. Parks y Jardins desbrozan, plantan y cuidan las plantas. Forestales limpian las zonas que hay de bajada, donde se puede tirar una Coca-Cola seis meses, porque yo tengo imágenes que lo demuestran. O sea, no se está teniendo en cuenta esto. Está muy bien invertir un dinero en remodelar, en museizar, en publicitar, en diversificar el turismo de la ciudad de Barcelona, pero no se invierte en un seguimiento, en una evaluación, en una adecuación de los servicios de limpieza, de civismo, etcétera. O sea, no sé. Aquí, o sea, no sé a dónde se está mirando. Aparcamiento, o sea, hay un montón de problemáticas derivadas de este boom turístico que creo que se tendría que estudiar bastante y tener bastante en cuenta, porque los primeros afectados, repito, somos los vecinos. No podemos aparcar, el suelo está lleno de mierda, hablando mal y pronto, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y doy la razón a todos los vecinos que han hablado antes. Por ejemplo, la señora Mercedes también estará bastante indignada viendo la cantidad de millones que se han invertido en arreglar una zona que han sido los búnkers y donde ella vive, que a lo mejor lleva 15 años reivindicando, todavía no se la han arreglado. Entonces hay un interés también económico, turístico y de visita, ¿no? 60 años, chata. 60 años, fíjense. Nada de 15. Pues nada, perdona, Pues 60 aún es peor. Pues nada, simplemente esto. Aparte de todo, comentar que nosotras estamos haciendo un proyecto, ¿vale?, que se centra en el tema este de la limpieza de la zona de los búnkers. Y bueno, queremos hacer una acción social que pretendía visibilizar la problemática haciendo una recogida de residuos de la montaña que podían participar todos los vecinos y vecinas, que la haremos en adelante y bueno, ya os iremos informando, pero sería interesante también un poco para que se viera de una forma más clara. Gracias. Merci, Mercedes. Bueno, pues vamos dando respuesta, que no tenemos más palabras. Bueno, lo que comentabas ahora... ¿Qué? Yo estaba los primeros apuntados ahí. ¿En la hoja? Como siempre, me deja de olvidado. ¿Dónde? Ahí me he apuntado yo, de los primeros. Antonio, que no te tengo aquí. De verdad. Que nos las han numerado del 1 al 12. Y no estás. Siempre me dejáis para el final, o se olvida de ti. A ver si se ha pasado. Ya, es verdad, ya, sí, ya me ha extrañado que no haya salido, pero espérate que lo buscamos. Es verdad, pero aunque no lo diga, igual. La tengo. Pues, oye, Antonio, lo siento, no sé qué ha pasado con tu papel, pero... No es la primera vez. Aquí no hay ninguna voluntad de que no hables, Antonio, de verdad.
Pero no, 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 no tenemos el... No está. Bueno, yo una cosa. ¿En serio? Yo una cosa. Pero hablas igual, venga. Desde el 72 que se fundó la Asociación de Vecinos estoy ahí. Y mientras pueda, si mantengo la salud, seguiré estando. Me ha costado mucho dinero, muchas horas, mucho de perder dinero en el trabajo por dedicarme mucho tiempo al barrio. A esta altura, vosotros ya lleváis un año y pico en el poder. Me imagino que a esta altura no podéis venir a contarnos milonga que desconocéis. El que ha entrado nuevo ya ha tenido un año y pico de tiempo para mirar los papeles si es que no los tiran. Si cada vez que hay un relevo de gobierno los tiran, me callo. Pero si no los tiran, los que habéis entrado nuevos, habéis tenido tiempo de mirar los papeles, mirar los problemas que hay en el Carmelo. Y no vengáis ahora dando la sensación que ignoráis muchas cosas. Eso ya no pasa. Los problemas que tiene el Carmelo es que no ha habido un seguimiento, porque no hay una coherencia política entre unos mandatos y otros, pero no hay un seguimiento. Y en el barrio del Carmelo estaba planificado casi todo. El tema de los tres turón, el tema del plan de barrio, todo eso estaba programado. De los 600 y pico que había afectado en las montañas, en los tres turón, con la modificación quedaron 295. Esos 295, porque lo del plan de barrio quedó aparcado, ya se planificó que para 2020 esos tendrían que haber llevado a cabo. ¿Qué ha pasado durante estos años? Que los terrenos, porque claro, la Gran Vista se recalificó, pero queda una cantidad de terrenos libres que ya se planificó para hacer unos planes parciales hasta que no se edificara y preparando los planes parciales para empezar a actuar. No se ha hecho nada. Y vosotros en el año que lleváis, lo que habéis hecho ha sido meter arriba, que no lo habíais empezado vosotros, ya lo había empezado el ayuntamiento anterior, pero vosotros en vez de corregirlo, habéis seguido el proyecto y habéis metido allí 14 o 15 millones de euros. En una zona que está afectada, a unos vecinos que están afectados. En cambio, en el entorno, aquí hablaban de la calle Gran Vista. La calle Gran Vista faltaba una segunda fase. La primera fase se hizo hasta la curva y faltaba una segunda fase que era hasta el final, donde dan la vuelta a los autobuses. ¿Qué habéis hecho? Ensanchar la carretera de allí para arriba, que no había necesidad, y en cambio, la fase que faltaba de Gran Vista no lo habéis hecho, no habéis hecho nada, no habéis planificado. Ahora se convierte la montaña en el barcón de Barcelona, porque ya no es solamente los turistas, viene mucha gente de la ciudad, que están agobiados de la masificación que hay, de la contaminación que hay, y los fines de semana se vienen para las montañas. O sea que ahí nos juntamos los turistas, los que vienen de la ciudad y todo el que pasa de paso. Entonces, eso no se puede ahora alegar de que no ha habido, porque es que no se ha seguido la planificación. Como no se ha seguido la planificación, nos encontramos ahora que habrá que empezar de cero. Y llegará el 2020, y no se habrá hecho nada. No se habrá hecho nada. Entonces, esos 60 años que llevan esta familia afectada, yo lo que me digo, si allá arriba teníais que hacer la inversión que se ha hecho, si no pensáis tirarlo, recalificarlos también. A todos Mariano la Vernia, Panorama y todas aquellas calles, recalificarlos también. Y no los tengáis allí poniendo en el caramelo, que le dejáis la calle muy bien, pero que el día que mañana, dentro de un año, de dos años, llegaréis diciendo, ustedes se tienen que ir. No.
Mientras tanto siguen todas las antenas. Mientras tanto se está arreglando la calle Mulve, que no como queríamos nosotros, porque la calle Mulve se expropiaron vecinos, ¿eh?, que estaba en la cantera aquella, con la idea de cuando se arreglara la calle Mulve, ensanchar todo lo posible. Pues bueno, se ha dejado igual que estaba. El cuello de botella que había ha quedado igual, no lo han ensanchado, ¿eh? La calle Truro de la Rovira, que estaba hace un montón de años en perspectiva de conectar con la calle Mulve, ¿eh?, para que los autobuses, porque esa otra que también no ha habido justificación durante todos estos años para que los vecinos de allí no vayan al microbús, ¿eh?, y tengan un servicio como se merece, ¿eh? Tampoco lo habéis hecho. A ver si a partir de ahora lo hacéis. Desde la calle Pasteo hasta la calle Mulve, el Vicente lo sabe, vosotros a lo mejor no. El Vicente había estado antes y lo sabe. De la calle Pasteo a la calle Mulve había previsto conectar para que los vecinos no tengan que dar la vuelta por la carretera del Carmelo para ir a la calle Mulve, o viceversa. Había allí previsto hacer una escalera que se comunicara. Se va a terminar la calle Mulve y no se va a hacer tampoco. Al final de la calle Mulve, unas casitas allí que da pena, porque allí hay gente mayor que vive que no sé cómo puede subir allí. En vez de haberlo realojado, haberlo edificado y haberlo realojado, pues allí se han quedado. Y ahora la calle se divide al final en dos o tres muros. En vez de haber hecho todo, ¿eh?, primero haber arreglado todo aquello y haber hecho la calle como se tiene que hacer. Y bueno, no me quiero extender más porque hay para cortar mucho, ¿eh? Hay para cortar mucho. Porque la calle Obregó llevamos 20 años que tenía que ser la avenida del barrio y sigue todavía sin terminar la parte de abajo y la de arriba. El paseo de Nuestra Señora Alcoy, que también se tenía que haber hecho la segunda fase, tampoco se ha hecho. O sea que hay muchas cosas. Y con esto no quiero hacer una crítica gratuita. Os he apoyado y seguiré apoyando mientras que no me decepcioné. ¿Eh? Porque el paso que lleváis no me tenía muy contento. Nada más, gracias. ¿Hi ha algú més que vulgui intervenir que no s'hagi apuntat? Tu ja has hablat, primero otros que no hayan hablado. Sí? Digueu el vostre nom, sisplau. Joan i l'altre? Jo, Andrés Martínez. Vale, doncs Joan. Vinga. Bueno, jo és que hi he arribat molt tard i volia saber si havíeu parlat de les escales del passatge Ceuta, que fa un any que es va presentar, però bueno, si fem una mica d'història, això ve de l'any 50, eh? Vull dir que s'ha demanat com 4 o 5 vegades. Només era això, i he arribat tard, no sé si ho havíeu parlat o no. Yo lo mismo que él, porque somos vecinos. Y luego quisiera que al Parque Güell se tiene acceso por la calle Portell, pero no está señalizado. Tenemos que hacer los vecinos de guías turísticos. ¿Eh? No, se van todos al Viloray. ¿Eh? Y entonces eso, poner una señal, que es muy poca cosa, por eso lo digo, una señal más fuerte, más que compensa más. Porque todo el mundo tiene que preguntar, todo el mundo. Hay una señal muy pequeñita, ¿eh?, que bueno, algunos ya ni la vemos, pero si se pone una señal, sí. ¿Eh? Y luego, ya se me ha ido de la cabeza, eran tres cosas, la tuya. No, había otra cosa. Ah, y la calle Santuarios, que casi no nos vemos por la noche, no hay ni que los comerciantes puedan hacer nada, ¿eh?, porque no hay una unión tampoco, bueno, pero es que no hay luz, es que está oscuro, o sea, allí cualquiera que vaya a 10 metros ya no lo ve, si no es por los comerciantes que tienen los escaparates encendidos, no se ve nada, eso era la tercera cosa, ¿eh? Vale, nada más. Gracias, Andrés. Antonio, el último, muy breve. Es que es el turno, ahora. Bueno, yo lo que quería hacer hincapié,
referente a la consellera del barrio, cuando hagas la reunión esta para la movilidad reducida y eliminación de barreras, que supongo que entrará dentro de su programa para hacer esta reunión, yo quisiera estar presente. Porque lo que sí está claro es que desde el Consejo de Personas con Discapacidad queremos estar presentes siempre en cualquier cosa que se haga en el distrito en cuanto a obras. ¿Me estás entendiendo? Sí, no. Te lo digo más despacio. O sea, nosotros queremos estar presentes cuando se haga alguna actuación en el distrito de movilidad o de barreras, que estemos presentes. Y luego quiero decir que, bueno, ya he dicho antes todo lo que hay, muchas cosas, que todos los vecinos que hay aquí pues llevan toda la razón del mundo. El último que ha dicho, el vecino del santuario, los árboles lo tapan, la poca luz que hay, es un desastre. Y en fin, están para dar un repasito, ¿eh? Y me parece que me he dejado una cosilla más, pero esto ya lo seguiremos cuando hagamos el seguimiento nuevo de valoración. Venga, pues gracias. A ver, intentamos dar respuesta un poco a todo lo que ha salido, que de hecho hay muchos temas repetidos, ¿eh? O sea, a ver, conocemos muy bien los problemas del Carmelo, son muchos, y están acumulados durante muchos años. De hecho, o sea, vuelvo a decir, el peor es el de las afectaciones urbanísticas, pero es que aquí, y Antonio lo iba relatando, había muchísimas previsiones de actuación que quedaron paradas y ahora vamos a empezar a retomar en las primeras que el plan que se dejó dijo que había que actuar, que lo he dicho antes, en la zona de Marsan-San Roc. Nos gustaría poder llegar mucho más lejos, porque ese plan debería estar hecho, como tú decías, en 2020, si se hubiera empezado a actuar, porque se quedó hecho y entonces estaba hecho por fases, pues digamos, empezando con unos millones, había una fase muy cara, pero es lo que he dicho, ¿eh? Es un plan caro y conflictivo, porque implica muchas expropiaciones. Y tú lo sabes, Antonio, que no eres el... O sea, la postura que tienes tú ante esto, pues no es la que tienen todos los vecinos del barrio. Y eso... A nosotros nos expropiaron y ahí está... Exactamente, y está sin hacer nada, y eso es una vergüenza. Pero nosotros al menos vamos a intentar seguir con el planeamiento donde se dejó para poder... Bueno, pues no se acabará en el 2020, ni mucho menos, porque se ha empezado 5 años tarde, pero para que se pueda acabar lo antes posible, porque no puede ser que haya tanta gente que lleve tantos años afectada sin dar una solución. Y eso es precisamente lo que vamos a empezar a hacer. Tenemos muchos problemas de turismo, pero es que ahora, comentaba Mercedes, te agradezco el trabajo que estáis haciendo desde el instituto, porque la verdad es que es muy adecuado poder focalizar, ¿no?, en estos problemas del barrio. No se está gastando dinero en promoción turística de las baterías, en absoluto. O sea, precisamente es algo que se ha dejado de hacer. No queremos que este sitio sea más conocido, ya se ha vuelto demasiado conocido y ahora, aunque no nos gastemos más dinero en promoción turística, lamentablemente cada vez es más famoso, cada vez hay más gente y entre toda la gente que hay, por pura estadística, pues hay gente incívica, gente que no cuida los espacios y gente que hace ruido. Y es simplemente una derivada de que antes a ese lugar subían, me lo invento, 10 personas a la semana y ahora suben 10.000. Que tampoco, ¿eh? Estoy inventando las cifras. Pero simplemente en el hecho de que eso aumente nos hace incrementar servicios de limpieza, que de hecho está previsto para la siguiente contrata, pese que ahora ya se está intensificando como se hizo en Ducto Bové. Lo que pasa es que hay que hacer un seguimiento y eso tiene que ser más seguido. Pero es una contrata que no estaba preparada, porque cuando se hizo no existía el problema de masificación turística que hay ahora. Entonces no se habían previsto los recursos necesarios para poder actuar en una zona donde, insisto, antes pasaban 100 personas y ahora pasan 100 por 100. Pues entonces eso no estaba preparado. Lo tenemos preparado para la siguiente contrata y mientras tanto intentamos parchear, pero los recursos no estaban previstos. Es así, porque nadie tenía previsto que en las baterías se llenase de gente de esa manera como se están llenando. Y de hecho ahora lo que hemos hecho este verano es también invertir en agentes cívicos, precisamente aparte de reforzar la vigilancia con Guardia Urbana, para que se pueda controlar un poco más la zona. Pero, insisto, siguen siendo parches.
porque la cantidad de gente que sube ahí arriba es muy difícil de controlar con los recursos que tenemos. Sí. Un segon, sisplau, ara acabem de respondre i no feu repreguntes, si cal després obrim un altre torn. Sí. De hecho, o sea, estoy muy de acuerdo con la intervención que hacía Lluís Domínguez, dejando la salvedad y que quede bien claro que ya lo decía Frank, aquí somos tres personas que estamos trabajando para el ayuntamiento, pero Frank es una persona que forma parte del movimiento asociativo del Carmelo y que voluntariamente, como tantos otros que estáis aquí, dedica su tiempo al movimiento asociativo y evidentemente no cobra un duro por ello, porque eso es lo que es el movimiento asociativo, y Elena no está trabajando permanentemente para el distrito, ni mucho menos, tiene su trabajo y da unas horas precisamente para trabajar en el distrito. No es lo mismo y tenemos que diferenciarlo. O sea, en general estoy muy de acuerdo con lo que comentabas de la necesidad de fomentar el civismo y hacer acciones educativas. Precisamente por eso estamos invirtiendo más en agentes cívicos. Lo que no estoy de acuerdo es que las baterías tengan que ser de pago. Eso, cerrar espacios públicos para que sean de pago, no es una cuestión que compartimos, y mira que se obtendrían recursos con ello, porque la cantidad de gente que está viniendo, pero precisamente lo que queremos es preservar el espacio, y quizás se tenga que hacer algún sistema de regulación de entrada, porque el sitio no da más de sí, es muy pequeño y se pueden producir incluso situaciones peligrosas, pero pues es el problema que tenemos. La ciudad y el mundo entero ha descubierto este espacio y no para de promocionarse. En el caso del Parguell, pues ahí ya llegamos tarde, pero los ingresos del Parguell, sí que te comento que, o sea, todo eso forma parte de BSM, de Barcelona Serveis Municipals, y ahí están, por ejemplo, tanto las empresas de movilidad como la gestión del Parque Güell. Y todo eso evidentemente revierte en la ciudad, y además sobre todo en actuaciones de movilidad, porque está dentro del mismo grupo de empresa pública que es BSM. O sea, que esos recursos se utilizan y se les saca jugo. Pero necesitamos aún más para frenar la avalancha turística. Y dudo mucho, o sea, y es algo que estamos haciendo. Digamos, se puede actuar con acciones de movilidad, se puede actuar con acciones de civismo, incremento de la limpieza, pero aquí lo que estamos intentando es hacer un cambio estructural, y es que Barcelona no se convierta cada vez más en ciudad turística. Lo estamos intentando con un plan de regulación del turismo, pero cuando la cosa se ha ido tanto de madre como se ha ido en esta ciudad, pues a ver quién viene y ahora le pone coto. Es muy difícil, pero lo estamos intentando, regulando los hoteles, regulando los alojamientos turísticos, ¿no? Lamentablemente, ojalá esto hubiéramos empezado a hacerlo antes, porque como decía, el turismo es algo positivo, pero en muchos sitios de la ciudad se nos ha ido de madre. Se comentaban también otras actuaciones que se hicieron en el Turó de la Rovira, etcétera. Pues evidentemente, o sea, las que se hicieron en la Vernia no las compartimos, porque es una zona, como has explicado, Antonio, que eso está afectado, ¿no? Y ahí se ha gastado un dinero en eso, en lugar, ¿no?, por ejemplo, de en más limpieza, en más agentes cívicos, etcétera. Que esa zona sí que se tenía que mejorar, seguro, pero no de la manera en que se ha hecho. En esa obra, concretamente, no estuvimos a tiempo de intervenir, estaba terminando justo cuando empezamos. En la de Mühlberg sí pudimos intervenir un poco, pero eso no quiere decir recuperar todo el planeamiento que había y que se tenía que hacer para Mühlberg y que implicaba ensanchamientos, etcétera. No, o sea, eso ni estaba planificado. O sea, no, momento, Antonio, espera, que te hemos dejado. Un segundo, a ver, Antonio, vamos a hacer la respuesta entera y luego. Sí, pero un segundo. La chica también quería añadir algo, por favor, acabamos la respuesta y luego vemos si hace falta abrir otro turno. Sí. Como decía, en la obra de Mühlberg sí que estuvimos a tiempo de intervenir para que no fuera una actuación que consolidara cosas que no se deben, porque hablamos de lugares donde hay afectaciones, pero en la Vernia pues no se pudo. Y en Mühlberg, o sea, insisto, se pudo intervenir, pero
para modificar ligeramente el proyecto, pero no para retomar todas las previsiones que había para la calle Mulberg, que siguen ahí y esperemos que en algún momento se puedan ejecutar, pero para esa obra no se tuvieron en cuenta en absoluto y nosotros lo que pudimos hacer es modificar ligeramente la ejecución de un proyecto que ya estaba hecho. Lo que queremos hacer es seguir ejecutando ese tipo de actuaciones para poder seguir trabajando en la zona de las baterías y en la zona del Turó, que aunque estén afectadas, y esto lo sabemos, ahora hemos dicho que empezaremos por la calle por la zona de Marsan-Sant-Rof, pero las afectaciones, lamentablemente, muchas de ellas van a seguir ahí muchos años. Entonces, es gente que se merece que haya un arreglo y que haya un espacio donde se pueda, digamos, donde se puedan hacer mejoras, porque van a seguir afectados y lo van a estar durante tiempo hasta que se pueda actuar, porque lo hemos dicho antes, esto tenía que estar acabado en 2020 y no lo va a estar, no lo va a estar porque ha empezado 5 años más tarde. Entonces necesitaremos más tiempo y esa gente, pues aunque estén afectados, sí que se merecen tener un espacio. Igualmente estamos trabajando con lo que decíamos de Nateja, o sea, en poder incrementar el servicio en zonas donde ahora existe mucha más presión turística, pero vamos, que hay determinados lugares donde por mucho que se limpie no vamos a llegar a que siempre esté limpio, porque exactamente, no es solo una cuestión de civismo, sino que si tenemos una cantidad tan grande de gente pasando por determinados lugares, no lo vamos a conseguir, pero intentamos. No, un momento, por favor. Sí. La calle Moratín, ya te hemos dicho que a ver si lo intentamos hacer para la siguiente actuación. 30.000 euros que están ahí previstos para actuar en esa calle. Lo que decía Andrés de la señalización del Parque Güell lo apuntamos porque es un tema a mejorar. Y no sé si... Vale, sí, Alfonso Segura comentaba, bueno, también el tema de las actas de los plenos se cuelgan por internet, pero piensa que el acta se tiene que aprobar en el siguiente pleno. Entonces, o sea, hasta que no es el siguiente pleno, no se cuelga porque no está aprobada y no es la versión definitiva. Miraremos a lo mejor si las podemos colgar como provisional y entonces las colgamos antes, pero será provisional. Lo que comentabas de las actuaciones en Calderón de la Barca con un alcalde de Zalamea, esto lo comentaste digamos, hace más que un change, y ahí sí que se ha actuado. Igual que comentábamos antes, vamos haciendo actuaciones, no todas, porque no podemos hacerlo todo a la vez, lamentablemente, y hay muchísimos temas pendientes en el Carmelo, pero vamos actuando, igual que en ese tema, como en otros. Miraremos a ver la parte de la calle que decías, que es necesario actuar también, si se pueden poner bandas rugosas, lo intentamos. Y también comentabas el tema de las motos en las aceras, que en el Carmel es un desastre completo. Necesitamos hacer más aparcamiento en calzada para motos y sacar las motos de las aceras, que las aceras son para la gente. Y en muchas aceras del Carmelo se ha invertido mucho dinero. O sea, yo el otro día pasaba por la calle Mulberg, que ahí pues se ha invertido una reforma, ¿no?, que, como decía, venía del anterior mandato y en muchos sentidos es muy positiva. Pero lo que no puede ser es que nos gastemos dinero en la reforma para que la acera la aprovechen las motos para aparcar, no puede ser. Entonces, en cuanto se... Sí, todo eso fuera. En cuanto se acabe la obra, todo eso pues va a estar regulado y Guardia Urbana va a estar vigilante. Pero tenemos que tenerlo claro. Poner aparcamiento en calzada para motos implica quitar aparcamiento de coches. Y tiene que ser así. Porque el... Exactamente. Sí. Que sí, que queda claro. O sea, en la acera lo que tiene que haber primordialmente es, sobre todo para servicios urbanos. O sea, ¿qué es lo que tiene que primar? O sea, no el aparcamiento de coches particulares. Pero llevamos muchos años en esta ciudad donde pensamos que es un derecho por encima de otros el aparcar en la calle. Y no. Lo que es un derecho es utilizar la calle, los vecinos. No los coches, que lamentablemente pues siguen ocupando muchísimo de nuestro espacio público. Entonces lo que haremos
durante este mandato es hacer más aparcamientos para motos y bajar las motos de las aceras, porque las aceras no es el sitio para las motos, y así de claro. Entonces, no va a ser inmediato, porque además eso requiere muchísimo esfuerzo de Guardia Urbana, y como decía antes, es repetir y repetir y multar y multar y volver a multar, porque esto es conducta muy resistente, porque las motos vuelven a subir a las aceras a la que el urbano se da la vuelta, pero tendremos que ir haciéndolo y acostumbrarnos. Las motos no tienen que estar ahí. Y no sé si me dejo algo de más. Sí, jo algunes coses. El tema del... Encara no hem acabat la resposta. Segon, no hem acabat. No. Quan acabem obrim un torn. El tema de la limitació de 30 km per hora, que preguntàveu quan. Aquesta proposta ens va arribar fa un mes, més o menys, per part d'alguns veïns i via socioveïns, i nosaltres l'endemà mateix ho vam validar amb Guàrdia Urbana i ho vam passar a mobilitat. Aquesta setmana passada hem tingut l'okay de mobilitat, per tant, encara no sabem quan es podrà executar. El que sabem, i és molt recent, és que això es farà. Per tant, quan ho sapiguem, com que tenim el vostre contacte, perquè ens veu passar a vosaltres la proposta, us direm la planificació de quan aquesta actuació es pot fer efectiva amb unes dates i amb una previsió amb la màxima antelació possible, perquè això no ho fa el districte directament, i per tant, quan ho sapiguem, us ho diem. El tema de las actas de los plenos, no sé si se refiere a plenos o a las reuniones del Consell de Barrio como la de hoy. En todo caso, las de los plenos del distrito están colgadas todas en la web, y las del Consell de Barrio están colgadas todas como la reunión de hoy, excepto la última, que lo que hay colgado es el vídeo, y están todos, sale el vídeo entero de la reunión de junio, y la de hoy también se colgará en unos días el vídeo. Los temas concretos que decía, del número 72 de Alcalde de Zalamea, de los tres aparcamientos, todo esto lo comentaremos internamente y miraremos qué se puede hacer. Y después, y había el tema de Lluís María Vidal, la reflexió genèrica del tema d'afectacions serveix tant per tres turons com per la modificació del PGM del Carmel i entorns, com per tant d'altres que tenim al districte. Nosaltres ja fa un any el que vam dir és que revisaríem totes les afectacions de l'MPGM del Carmel. Estem en un cas similar, diguem, a Tres Turons, un pla que millorava, diguem, el barri i les condicions, i esponjava en part i creava espais públics, creava equipaments, i per tant un pla que estava treballat, que s'hauria d'haver fet tota l'execució, si no m'equivoco, d'aquí dos anys, i que és inassumible, diguem, que d'aquí dos anys estigui acabat. Nosaltres el que hem fet conjuntament districte i urbanisme és fer unes visites tècniques a totes les diferents àrees d'actuació, i estem establint un full de ruta de com executar aquest planejament, i que una de les coses que ja ens vam comprometre és que quan tinguem novetats, els primers que ho sabran seran els veïns i veïnes afectats i afectades. Per tant, estem fent aquesta feina de revisar totes aquestes afectacions per actualitzar-les, perquè han passat uns quants anys, i per veure si a dia d'avui, diguem, segueixen vigents, i això és el que hem fet durant aquest any, i en breu podrem ja compartir, diguem, com proseguim. El tema dels desaigües, i això sí que, com que és una pregunta més tècnica, això sí, de cas et contactarem i et fem la resposta més específica. Com que tinc el teu correu, a més, tenia pendent respondre't, et mirem ben bé la resposta. El tema de... Bueno, les alumnes de Font de Rellada han marxat. De fet, precisament perquè hem vist que la zona dels antiaeris pujava la pressió de la ciutadania que hi accedeix, sigui del Carmel, sigui de Can Baró, sigui de Barcelona o sigui gent que ve de turisme, hem fet un esforç a millorar alguns serveis en aquell entorn. L'any passat a l'estiu es van posar unes cabines d'uns lavabos, diguem, perquè no n'hi havia ni perquè es veia que era una necessitat. S'han reforçat els serveis de convivència i de vigilància, s'ha fet l'actuació de limitar l'accés amb vehicle privat, i tot això s'ha anat fent perquè compartim, diguem-la, el neguit amb vosaltres. Hem limitat també les gravacions per mirar de limitar en part la promoció turística que es fa d'aquest espai,
però sí que tenim, és a dir, si l'anunci que sortia el Messi fent dos toques, això se viralitza i ho veu tothom, l'Ajuntament, tot i que no faci més promoció institucional, les eines que tenim per limitar-ho, un cop ja aquest espai ha guanyat el ressò que té, és difícil, però en tot cas és un tema que compartim i que estem treballant. El tema de senyalització de la il·luminació, ho revisarem, que eren temes molt concrets que es comentava l'Andrés, ho revisarem i mirem ben bé la resposta. I per últim, lo de que queréis estar presentes, si la propuesta de hacer la comisión monográfica es tuya, ¿cómo no vas a estar presente? Si no te debes haber perdido una reunión en los últimos 15 años. Que seguro que sí, que estaréis en la reunión como has estado en las últimas, no sé si décadas, pero lustros seguro que has estado, y que la idea de hacer la comisión de seguimiento, yo juraría que era de Sense Trabas, con lo cual la comisión de seguimiento tiene que ser el espacio donde los vecinos, las entidades digan la suya. Yo lo que sí os diría es que el tema del Consell, es decir, esto es del Carmel, el tema de las obras del distrito, comentarlo en el Consell, que seguro que la consellera de discapacitat, la Núria, estará encantada de trabajarlo, de ver cómo se relacionan las obras que hacemos en el distrito con la necesaria accesibilidad del espai. Bueno, si sí, había alguna cosilla más. Espera, que un momentito, que Fran quería hablar. Dos palabras, tres, lo de Ceuta. Es verdad que no me dan respuesta. Es ser, perdona. No, yo brevemente, es a nivel organizativo del Consell, comentarle, por ejemplo, a Alfonso, que no creo que seáis cuatro viejos los que lucháis por el barrio, en todo caso, cuatro personas con experiencia, muy respetables, pero os pediría, ya que confiáis en este espacio, que es el Consell, que se prepara la comisión, que fuerais un poquito generosos, que no por eso se os va a quitar vuestra parcela ni de protagonismo ni de poder. O sea, que ser un poquito generosos y aportarlo a este espacio, que creo que es en el que creéis, ¿no? Y por otro lado, bueno, comentarte, Luis, ¿no? ¿Era? Luis, que sí, que me siento afortunado de vivir en este barrio, de ser un vecino más, que tiene que trabajar para pagarse las dos carreras que está acabando, y de estar vinculado a una entidad cultural que trabaja por el barrio. Me considero afortunado. Y como educador sí que te pediría que, sabes que no solo la opinión transforma las cosas, ¿vale?, sino que el ejemplo también. Por lo tanto, te pediría que te incorporaras a la comisión de seguimiento de este Consell, que seguramente tus aportaciones, pues, nos beneficiaremos todos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Abans d'obrir el torn hi havia el tema de les escales. Vam fer una... Sí. Vam fer, no fa ni un any em sembla, una visita a l'espai. El que passa que no tenim a dia d'avui, diguem, la resposta d'actuació, de possibilitat d'actuar-hi. Però és un tema que tenim detectat, que vam fer la visita i vam anar in situ per veure... A més, vam estar parlant amb els veïns del tema d'un arbre, no sé què, els graons, tot això... Tot això ho vam estar comentant, a més amb gent que anava sortint de les cases, i ho vam estar mirant, i tenim pendent, diguem, fer la concreció. Però en tot cas és un tema que tenim detectat i que us direm alguna cosa. Però què tinc que dir? Que no hi ha res previst ni... A dia d'avui no. No, en un moment. Bueno, és que, com he dit abans, això té com anys 50. Sí, sí. S'ha demanat com 4 vegades o 5, ja. Vull dir, uns s'han mort, uns altres s'han caigut... Ho sabem. En tot cas, que vam fer la visita, que aquest tema ens el van traslladar i que tenim pendent acabar de veure si podem fer alguna cosa. A dia d'avui no tenim res. Jo et diria que, com que ha quedat superentès, i d'això, si de cas obrim un altre torn, que hi havia algú que volia parlar, hi havia el Gonzalo, no sé si hi havia algú més. A l'Antonio. Algú més? Faríem l'últim, Ara. Los primeros, gracias. Yo hacer un par de precisiones. Yo me presento, para los que no me conozcáis, yo me llamo Gonzalo y he sido conseller el pasado mandato. Entonces, bueno, aquí por parte de la regidora se ha comentado de que no se ha hecho nada en tema de expropiaciones, no se ha hecho nada, tres turons, modificación del Plan General del Carmel. Comentaros algunos datos. A ver, primero, creemos que la gente que estaba afectada durante 50 años, como ha salido aquí, necesitaban aceras, necesitaban alumbrado público. Y eso ha significado hacer calles como María Lavernia, como Lavernia, como Mulver, pensando en mejorar la accesibilidad.
que llegase el autobús. Mulberg tiene sentido la obra porque luego tiene que llegar un autobús de barrio que llegue hasta arriba y comunicando las últimas casas. Entonces, no solo es expropiar a la gente, sino a la gente que no le puedes expropiar, porque cuando habla la regidora de 490 viviendas más solares, estamos hablando de centenares de millones de euros, un planeamiento que algunos de ellos se aprobaron en el 2010, quiere decir, en el punto más álgido de la crisis. Hay que ser muy responsable también cuando dices a 490 vecinos que van a ser expropiados, que van a ser en 12 años y que el importe es superior a 200 o 300 millones de euros. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que son matizaciones. ¿Qué se hizo el anterior mandato? Se gastaron 15 millones de euros en tres turons. Una parte haciendo obras y otra parte haciendo expropiaciones. Las casas que algún vecino ha comentado de la calle Mulberg, que estaban colgadas en la montaña, esas se expropiaron. Los solares y las casas que estaban al lado del Parkway, que estaban en zona verde, se expropiaron. Y también se trabajó Mercedes en la fase cero. La fase cero no es un documento cerrado. Nosotros nos encontramos que en propiedades municipales había gente sin contrato, en infravivienda y sin ninguna garantía. Entonces, sobre eso también se tiene que actuar. Y ese es un punto que necesita un sobreesfuerzo de gestión, evidente. Seguramente podríamos haber hecho más expropiaciones, pero empezamos en los puntos más delicados, como fueron las casas de Mulberg, donde había problemas de habitabilidad y donde había problemas de salubridad. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo contigo de que es un planning para 12 años, pero lo que no se puede hacer es, el 2010, afectar a 490 vecinos. Dentro de esto hay sensibilidades diferentes, vecinos que se quieren quedar y vecinos que se quieren ir. Entonces yo creo que tenemos que escuchar a los dos, no solo a los que se quieren ir, sino a los que se tienen que escuchar. Se tienen que escuchar a los que se quieren quedar. ¿Por qué? Hay una necesidad evidente en la ciudad de Barcelona de vivienda, evidente. Entonces, o podemos destinar los recursos a hacer vivienda para las urgencias y las necesidades que tenemos ahora, o bien nos dedicamos a expropiar a gente con casas afectadas, a construirles viviendas y a poner en cola otras situaciones que pueden ser más urgentes. Yo creo que también es un tema a reflexionar. Nada más. No, bueno, en primer lugar, que antes que pase una desgracia allí en los Fortines, poner una barandilla, porque la barandilla que hay está atrás. Y la parte del precipicio, se ponen todos sentados allí, y no vaya que alguno con los caetes vayan abajo. O sea, una barandilla allí. Bueno, y por otra parte, clarificar un poco las cosas. El tema de los tres turos empezamos en el año 2000, ya teníamos reunión en gestión urbanística. O sea que desde el año 2000 ya se empezó a planificar aquello y muchos proyectos que hizo por parte del ayuntamiento que salieron a la luz pública, nosotros hicimos otro y entonces lo anularon los dos. Por otra parte, en los tres turos solamente hay afectado actualmente 295 personas, no 400 y pico. 295 después de la reforma del Plan General Metropolitano. En el resto del Carmelo hay casi otras 400. Pero lo que es los tres turón, 295 fue lo que quedó. Hola de nuevo. Solamente es que querría, o sea, yo os he informado acerca de la afectación vial de lo que es la carretera del Carmelo, entonces querría, si me pudieseis aclarar, es un tema que es una afectación vial por un ensanche de carretera, que ese ensanche ya se ha realizado. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se levanta esta afectación? O sea, es verdad que somos un grupo muy reducido de vecinos,
estamos en somos muy poca gente y de nosotros no habla nadie. Llevamos 60 años con la afectación, ese ensanche vial se ha hecho, ya se ha realizado y entonces seguimos con esa afectación. Entonces, mi pregunta es solo esto, ¿por qué esa afectación no se levanta? Pues esa afectación concreta, como has dejado tu contacto, lo miramos y te llamamos, porque no sabemos, pues ahora mismo no podemos saber, o sea, hay muchísimas afectaciones que sí que es cierto que lo que comentaba Antonio, que es ese número, o sea, lo que pasa es que es número de vivienda, número de vecinos, o sea, Antonio habla del número de viviendas. Ahora mismo yo hablaba del número de vecinos que sí que sube a 400, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos todas estas afectaciones y lo que no podemos hacer, o sea, es decirle a la gente que se podrá quedar ahí indefinidamente si eso no es legal, ¿no? Antonio lo sabe muy bien y así lo saben otros vecinos del Carmelo. Entonces lo que se tenía que haber hecho, y sí, es un plan caro y son muchos millones, pero se están defendiendo actuaciones en la ciudad mucho más caras y que le solucionan la vida a mucho menos gente. Como por ejemplo, la Gloria, que en 2-3 años se ha levantado 2 veces. Como por ejemplo. Y hay más. Entonces, aquí lo que deberíamos haber hecho es empezar por el principio. Y sí que es cierto que se gastaron dineros en Tres Turons. Podemos tener las discrepancias lógicas de cómo se gastó ese dinero. Yo, al igual que la chica del colegio, del instituto que se fue, opino que no se gastó de la forma más adecuada, pero también coincido que han habido actuaciones que sí lo eran. Lo que tenemos que hacer es dar cumplimiento a esas afectaciones. Mientras sea ilegal que esos vecinos se queden en una zona afectada, lo que no podemos decirles a los vecinos es que se lo vamos a solucionar. Lo que necesitan es saber si eso está afectado, no lo está, y a la gente que está afectada que se la ejecute lo más pronto posible, porque lo peor es esta indefinición en la que llevan décadas muchos vecinos del Carmelo. Y mientras esa afectación sea legal, o sea, al revés, mientras vivir en esas zonas afectadas sea ilegal, lo que no podemos hacer como administración es decirles, no os preocupéis, seguid ahí. No, porque es una irresponsabilidad y lo único que conseguiremos es que si llevan 50 años afectados, lo estén 55. Y al cabo de los 5 años más, no se habrá solucionado nada. Entonces, por eso necesitábamos empezar a trabajar en esas afectaciones. Insisto, ojalá, ¿no? Y sí que se ha hecho una expropiación en el mandato anterior. Ojalá pues se hubiera avanzado más en la fase cero y ahora nosotros no estaríamos en la fase cero, estaríamos en la fase uno. Pero tendremos que empezar por el principio. Así que esperemos, ¿no? Pues poder, o sea, destinar ese presupuesto a esa zona y los otros lugares, perdona Estrella, que antes me olvidé, ¿no? Los otros lugares que tienen afectaciones distintas, porque el Carmelo tenemos la mala suerte de tener todas las afectaciones del mundo de todo tipo y aquí juntas, pues poder revisarlas. O sea, las de vuestra modificación de plan general son distintas a las de Tres Turons y ahí no se ha efectuado ninguna corrección. En Tres Turons ya se redujo al máximo las afectaciones que se podían hacer, que ya se hizo en su época. En esas, o sea, en estas de la modificación de plan general a la que pertenece tu afectación, no se ha hecho. Intentaremos poder hacer ese trabajo. ¿Qué pasa si eso es un suelo legal? Sí, sí, sí. Viviendas de las personas, y luego es una afectación de parques y jardín. Exactamente, sí, sí. Que tampoco es que ese terreno tenga que ser adecuado. Sí, 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 sí. No, sabemos. O sea, el 6 es espacio libre. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir y por aguantar hasta estas horas. Venga, hasta la próxima.